ya lo ha hecho otras veces. Lo sé. Sí. ¿Te acuerdas, Charlie? Desaparecía sin decir nada. Y luego, ni se molestaba en llamar. Siempre ha sido muy raro. Sí. Una vez se pasó. Y le dije a Bill, haz las maletas de ese hijo de puta y pónselas en la puerta. Eso le dije. Hombre, ya sabes que tu padre siempre me ha caído muy bien, ¿eh? Pero... Sí, lo sé. Sí, en serio. Siempre me ha caído muy bien. Sí, fui yo quien se lo presentó. Tú no se lo presentaste. Anda que no. Habías quedado con Bernie, le diste plantón y la enviaste a ella en tu lugar. Pues en eso consiste una presentación. Ay, además, era demasiado viejo para mí. Y Violet, la tímida Violet, incapaz de conocer a un hombre. Nadie la llamaba la tímida Violet, ¿eh? Charlie y tu padre se han llevado muy bien. Hombre, iban a pescar juntos. Sí, lo sé. Sí, sí. Pero desaparecía sin decir nada, sin dejar una nota. Y yo estaba obligada a cuidar de mi hermana. Tú no estabas obligada a nada. Y además, no tienes que entrometerte en ningún matrimonio. Oye, que era el matrimonio de mi hermana. Ivy me comprende, porque ella tiene hermana. Ay, como me llamó Matife, que se lo dije. Vi, haz las maletas de ese hijo de puta y pónselas en la puerta. Y coge también todos esos malditos libros que tanto le gusta leer y haz una hoguera con ellos en el patio. Y tira todos los papeles, tíralo todo. Gracias. Los libros no se queman, ¿eh? ¿Quieres dejar de contradecirme? Los libros de Bernie no habían hecho nada malo. ¿Qué culpa tenían? Bueno, ella no los quemó, así que... Pues claro que no. Mira, Charlie Aiken, si alguna vez se te pasa por la imaginación la idea de desaparecer, te prometo... No pienso irme a ninguna parte. Bueno, pero si se te ocurre... Que no se me ocurre. Yo prefiero avisarte, porque entonces te prometo que... Pienso irme. Además, que tú no eres ningún ratón de biblioteca. Creo que nunca he visto leyendo un libro a Charlie. ¿Eso qué es, una crítica? ¿Ahora te importa que no lea? No, es la verdad. ¿Cuál ha sido el último libro que has leído? A ver. Maldita sea. Bernie era profesor. Y los profesores leen libros. Yo trabajo de tapicero. No eres capaz de acordarte ni de un solo libro. Mira, lo que quiere saber Ivy es dónde está su padre. Y no tiene por qué aguantarnos. Oye, que aquí todo el mundo está muy preocupado por Bernie. Pues deja de meterte conmigo. Pasará lo de siempre. Estoy segura. Volverá y se arreglarán las cosas. No. Creo que esta vez es diferente. Yo también lo creo. ¿Por qué? Porque la última vez que se fue... No te lo he preguntado a ti. ¿Por qué crees que esta vez es diferente? Porque creo que la otra vez simplemente se estaban poniendo a prueba. Conozco a mis padres. Justo lo que yo iba a decir. Tu padre es que era un hombre... Muy, muy complicado, ¿eh? Lo sé. ¿Sí? ¿Puedes dejar de decir era? Ay, lo siento. Era y es muy complicado. Sí, pero siempre tranquilo y agradable. Sí, se parece a Pichu. Sí, exacto. Sí. Se parece a nuestro hijo. Pero sí. Bueno, que se va a parecer a Pichu. Ni Pichu. No se parecen en nada. Bueno, se refiere a su forma de ser complicada. Nuestro hijo no es complicado. Lo que pasa es que está en el paro. Tu primo es muy observador. Sí, observa la televisión. Yo estoy de acuerdo con Ivy. Pues yo no estoy de acuerdo. Oh. Ivy lo que quiere decir es que Pichu y Bernie se parecen. Tienen en común su complejidad. Eso. Cariño, para ser complicado hay que ser inteligente. ¿Te refieres a nuestro hijo? ¿Estás diciendo que nuestro hijo es tonto? No, digo que no es inteligente. ¿Qué es lo que te pasa? Tu primo es muy inteligente. ¡Ay, qué calor hace! Madre mía, estoy sudando. ¿No sudáis vosotros? Pues claro que estamos sudando, si estamos a 30 grados. Mira, tócame la espalda. No, no quiero tocarte la espalda. Buah, las gotas me resbalan por la espalda, oye. Te creo. Ivy, quiero hacerte una pregunta. Dime. Oye, ¿cuándo comenzó todo esto?
Me refiero a lo de tapar las ventanas con papel y cinta adhesiva. Pues hace 2 años. No puede ser. ¿Hace tanto tiempo desde la última vez que estuvimos aquí? ¿Y qué es lo que pretenden con esto? No se sabe si es de día o si es de noche. Creo que precisamente ese es el propósito. A mí no me parece una buena idea tapar las ventanas, ¿eh? Naturalmente que no. Todo el mundo necesitamos la luz del sol, hombre. ¿Y de quién fue la idea? Pues no me imagino a papá tomando esa decisión. No, me imagino que no. De todas formas, a mí todo esto me parece muy deprimente. ¡Deja eso! Si es que necesitamos que entre la luz del sol. Pero si es de noche. Además, no es tu casa. Tú no puedes llegar a una casa que no es la tuya y empezar a cambiarlo todo, hombre. Madre mía, 2 años sin venir. Es increíble. No me lo puedo ni creer. 2 años. Madre mía. Vamos, vamos. Muchas gracias. Dicen que ha llamado a todos los hospitales, pero ninguno sabe nada de Bernie. ¿A quién? ¿Te refieres a la patrulla de tráfico? No, al jefe de policía, al hijo de Gilbo. ¿Gilbo? No me digas que CJ Gilbo es el jefe de policía. No, CJ no, su hijo, Deón. Fue al cole con las niñas. Estaba en tu clase, ¿no? No, no, creo que estaba en la clase de Bárbara. ¿Pero en qué hospital les ha preguntado, mamá? Me ha dicho que en todos. ¿Pero y qué más te ha dicho? Que el barco de Bernie ha desaparecido. Ay, mamá. Dios mío. Mamá. Dice que mandó a un policía al muelle para ver si el barco estaba allí, pero no lo habían visto. Dice que en los últimos meses han desaparecido algunos barcos, así que no hagamos conjeturas, pero se le veía muy preocupado. Váyole, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que cogiera el barco, lo cargara en el remolque y se lo llevara? ¿Si pensaba irse a otro sitio? No, el remolque está junto al cobertizo. Lo vi cuando llegamos. ¿Has llamado a Bárbara? Sí. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Y qué dijo? Pues nada, que estaba en camino, viene con Bill. ¿Conduce ella? Pues supongo que no. ¿Por qué? Porque Colorado está muy lejos. ¿Traen a Jean? No lo sé. ¿Cuándo te dijo que iba a venir? Pues esta mañana. ¿Te dijo cuánto tiempo ibas a tardar? Pues no, solo que estaba en camino. ¿Y tú qué le dijiste? Pues que papá había desaparecido. ¿Solo eso? ¿Es que hay algo más? ¿Le dijiste cuánto tiempo lleva desaparecido? Sí, 5 días. ¿Se lo dijiste? Sí, creo que sí. ¿Y qué dijo? Pues que estaba en camino. ¡Ay! A ver si te aclaras, hija. ¿Eh? ¿Estaba enfadada? ¿Le quitó importancia? ¿Qué te dijo? Dijo que estaba en camino. Ay. No tienes remedio, ¿eh? Ay, maldigo a tu padre por lo que me está haciendo pasar. ¿Has visto su despacho? ¿Eh? Todos los papeles en desorden. Ay, esto no tiene ni pies ni cabeza. Hace una semana, sin venir a cuento, contrató a esa india para que viniera a encargarse de la casa. Y ahora tengo una extraña metida en mi casa. No sé qué decirle a esa india. ¿Cómo se llama? Jonah. Siempre se encargaba él de pagar las facturas, de llamar por teléfono. De repente, me lo deja todo a mí. Yo no me puedo encargar sola de todo. Mamá, he llamado a Karen. ¿Y qué te ha dicho? Pues nada, que intentaría venir. No me servirá de mucho. Tú tampoco. Necesito a Bar. Pues no sé qué puede hacer Bárbara. ¿Qué te has hecho en el pelo? Me lo he alisado. ¿Por qué demonios te lo has alisado? Pues no sé. ¿Te gusta así? Pues sí, me apetecía cambiar. Hija, eres muy guapa, pero siempre vas hecha un desastre. ¿Por qué no te maquillas? Es que necesito maquillaje. Todas las mujeres necesitan maquillaje. Y el que te diga lo contrario miente. Mira si era guapa Elizabeth Taylor. ¿Eh? ¿No necesitaba maquillaje? Pues llevaba más que ninguna. Y ponte derecha. ¡Ay, mamá! Si es que pareces una lesbiana. ¿Eh?
Te has alisado el pelo, llevas los hombros caídos, no te maquillas nunca. Eres muy guapa. Podrías casarte con cualquier hombre decente. Solo bastaría con que te arreglaras un poco. No estoy buscando un hombre. Pues deberías. Todos necesitamos a alguien. Bueno, pues no estoy buscando a un hombre. Mira, Ivy, sé que hay un montón de perdedores ahí fuera. Pero que tú dieras mira, con un... Barry no era ningún perdedor. Mira, Barry era un gilipollas. ¿Eh? Y te lo dije desde primera hora. ¿O no? Es que no hay quien te entienda. ¿Eh? Vamos a ver, tienes 43 años. 44. Bueno, 44. A lo mejor se te ha pasado ya la edad de tener hijos. No importa. Si no los quieres tener, no pasa nada. Pero no me digas que no te apetece tener un marido. ¿Un marido? ¿Aquí? Mira, no se encuentran hombres en el lugar donde una vive, sino donde una trabaja. ¿Tú no trabajas en una facultad? Pues fíjate quién sale por la puerta de la biblioteca. Sí, claro, mamá. Me casaré con un joven de 18 años, recién llegado de uno de esos pueblos, lleno de paletos. Supongo que hay profesores en la universidad de Tulsa, ¿no? Lo sabía allí cuando tu padre daba clases. Mamá, Barry era profesor en la Universidad de Tulsa. Ay, Barry. Barry, ¿de estudios medioambientales? Barry era un desgraciado. Te equivocas. Mira, te dejó, ¿no? Pues eso lo convierte en un desgraciado. Mira, que no me dejó, que a veces pasa, las cosas no funcionan, ya está. Vale, está bien. Bueno, lo siento. Pero las cosas podrían haber funcionado si te hubieras maquillado un poco. ¿Cuántas me he tomado? Pues no lo sé, mamá. No llevo la cuenta. ¿Te duele la boca? Sí, me duele. Tengo la boca ardiendo. ¿Y te sienta bien fumar? ¿Le sienta bien a alguien? Mamá, pero tú tienes cáncer en la boca. Mira, no has elegido el mejor momento para decirme que deje de fumar. No te estoy pidiendo nada. Vale. Pues eso. ¿Tienes miedo, mamá? Pues claro que tengo miedo. Y te agradezco que estés conmigo, cariño. Al menos una de mis hijas se quedó a vivir cerca de mí. En mi tiempo, las familias permanecían juntas. Claro, eran otros tiempos. ¿Llamaste a la tía Metife? Mamá, la tía Metife está ahí abajo. Ya lo sé, tonta. Como para no saberlo. Lo único que digo es que si la llamaste tú. Bueno, es que había pensado que la habías llamado tú. No lo sé, no me acuerdo. Bueno, mira, mamá, da igual, no pasa nada, ¿eh? Es que tienes muchas cosas en la cabeza, no pasa nada. Viene aquí y se cree con derecho a arreglarme la vida. No sé cómo lo aguanta el tío Charles. Porque fuma mucha hierba. ¿Qué? Pero mucha. Espera, ¿qué has dicho? ¿Hierba? ¿Has dicho hierba? ¿Cómo la llamas tú? Oye, por cierto, ¿desde cuándo te gusta Clapton? ¿Qué? Que he visto un disco en el tocadiscos de Eric Clapton. Ah, siempre lo he tenido. Ah, sí, no lo sabía. Claro, tiene mucho ritmo. No soy tan vieja. ¿Dónde está Jean? Fumando. Ojalá no la hubieras animado. Yo no la he animado. Dices fumando y parece que te encanta. No me puedo creer que te guste que tu hija fume con 14 años. ¿Estás preparada para lo que te espera? Es imposible. Pues tómate unos segundos entonces. Maldita sea, qué calor. Has perdido la costumbre. Sí, me he echado a perder en Colorado. Esa fue una de las razones por las que nos fuimos de aquí. No, no lo fue. ¿Crees que tu madre habrá puesto el aire acondicionado? Estás loco. Es que no te acuerdas de la historia de los periquitos. ¿Los periquitos? Seguro que te he contado esa historia. No. No. A mi madre se le ocurrió una vez que quería tener un periquito, no sé por qué. Así que fue a la tienda y se compró uno. Se le murió a los dos días. Así que volvió hecha una histérica ármula de San Quintín y le dieron otro periquito. Se le murió al día siguiente. Así que exigió un tercer periquito. Uh-huh. La de la tienda decidió venir a casa para ver qué narices pasaba con la asesina en serie de periquitos. ¿Y? El calor. El puto calor. El calor. Son animales tropicales, ¿entiendes? Viven en el trópico. Uh-huh. Oh, Jesús, ¿a quién se le ocurriría? ¿A quién?
Sí, a los que pensaron fundar este pueblo. ¿A quién se le ocurriría plantar una bandera en este infierno? ¡Qué ganas de colonizar! Holandeses, irlandeses, alemanes, gilipollas. Bueno. Por esto jodimos a los indios. El genocidio estaba bien visto en aquel tiempo. No lo entiendo. Mira, si quieres que te explique lo que es la conciencia profunda del Oeste Medio, creo que te equivocas de momento. ¡No! ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Se está fumando todo el paquete o qué? Ya está aquí. A ver, ¿cómo estás? Bien, preparada. Yo también. Me va a dar un sofoco, pero vamos allá. Uf. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bárbara! ¡Qué alegría! Dame un abrazo, sobrina. Hola. Hola, ¿qué tal? Pero qué delgado. Hola, ¿qué tal? Hola, bonita. Hola, tú, Charlie, ¿qué tal? Bien. Me alegro de verte. Y yo. Pero bueno, ¿cómo ha cambiado esta niña, Dios mío? Unos kilillos, ¿eh? Estás tremenda. Dale un abrazo a tu tía Matife, anda. Ay, Dios mío, qué cambiada estás. Oye, pero es que estás enorme. ¿Y qué tetas más grandes tiene? ¡Vamos! Si la última vez que te vi era así de chiquitita, me caché. Ahí. Me alegro qué de verte. Bonita. ¿Y yo? Bonita, sí, y yo, sí, sí, y yo. Sí, sí. ¿Seguimos sin saber nada? Nada. Nada de nada. ¿Y, Bárbara? ¿Y mamá. Bárbara. Mamá. Bárbara. Ay. Ay, Bárbara. Tranquila, 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 estoy aquí. No sé qué hacer. Ya está, ya estoy aquí. No sé qué puedo hacer. Tranquilízate, que ya está. No pienses ahora en eso. Mira, si está bien, mira a la niña cómo está, de grande. Ay, lo siento mucho, Bárbara. Sí. Tengo mucho miedo. Pero qué delgado está. Estoy como siempre. No, no, te estás quedando los huesos. Sí. Mira, Vi, mira qué cambia está. Y fíjate en las tetas. Vale, ya todo el mundo me ha visto las tetas. Ya si está es bien, son, Matife. Si es que son enormes. Oh, estás preciosa, cariño. Gracias por venir a ver a tu abuela. Por favor, abuela. Ay, Vi, no me había dado cuenta de que estabas ahí arriba. Sí, es que ya no se cabía ahí abajo. Hola. Hola. Ay, qué guapa. Gracias. Mira, Vi, mira qué buen aspecto tiene. Hola, Vi. Hola. Se ha alisado el pelo. Ya lo veo. Te queda fenomenal. Gracias. Bárbara. ¿Qué? Bill, tenéis que ayudarme a ordenar el despacho de Bernie. Está todo hecho un desastre. Vale. Todos los papeles en desorden. Por favor. Sí, ya me encargo yo. No te preocupes por eso, porque hemos venido para quedarnos unos días, ¿vale? Mamá, yo pensaba ayudarte. No, no, no. Me van a ayudar ellos. Yo me hago un lío, yo sola. No te preocupes. Vale, vamos a organizarnos. ¿Vosotros dónde dormís? No, nosotros tenemos que volver. ¿Pero vais a conducir ahora? ¿Tenéis que volver? Sin más remedio. Salimos tan deprisa que no le dijimos a nadie que cuidara de los perros. ¿Pero vais a conducir una hora y media de noche? Que no, que Charlie tarda menos. Además, que supongo que querrás estar con tu hija. Pero vamos a ver, ¿no se puede ocupar nadie de los perros? ¿No se lo puede decir a Pichu? Yo supongo que no, sí. No, que ya lo hemos hablado. Bueno, pero... Además, que tiene a mucha gente en la casa y te van a faltar camas. ¿Pero os quedáis en casa de Ivy? Sí, claro, en mi casa hay espacio suficiente. Que sí. No, que ya lo hemos hablado. Bueno, vale, pues ya está sí, lo que queráis. Pero yo creo que podríamos... No. Hola, ¿nos organizamos? ¿Puede dormir la niña en el desván? Oh, que va. Ahí duerme la chica esa, la india. ¿Qué chica? ¿Qué india, mamá? La india que vive en el desván. ¿Qué india? Yona. ¿Quién es Yona? Hola, soy Yona. Bienvenidos. El sábado por la mañana, esa chica, la india, nos preparó un bizcocho. Desayunamos. Y luego, luego él salió. Salió por esa puerta que está ahí. ¿Y ya no lo volviste a ver más? No. Me levanté el domingo por la mañana y Bernie pues no estaba. Pero no le di importancia, pensé que se habría ido de juerga. Mamá, ¿por qué iba a irse papá de juerga por ahí si podía beber aquí tranquilamente en casa? A no ser que tú se lo tuvieras prohibido, claro. Mira, nunca me he metido en la afición de tu padre por la bebida. ¿De verdad? Te lo prometo, Bárbara. Podía beber hasta quedarse inconsciente. ¿Y el domingo seguiste sin noticias suyas? Sí, y ya empecé a preocuparme.
Y entonces me acordé de la caja de seguridad. Teníamos un montón de dinero en esa caja. Y también algunas joyas caras. Por ejemplo, el anillo ese de diamantes, valorado en 7.000 dólares. Ese estaba también en la caja de seguridad. Mamá, para un momento, que creo que me estoy perdiendo. ¿Qué tiene que ver la caja de seguridad con todo esto? Bueno, ya sabía yo lo que ibas a decir. Tu padre y yo teníamos un acuerdo. Si a alguno de nosotros le pasaba algo, pues el otro tenía que vaciar la caja de seguridad. ¿Por qué? Porque si no, el contenido pasa al Estado y se considera parte del testamento. Claro, y tenemos que pagar impuestos. Eres una cínica de mierda. Sabía que te ibas a enfadar. Bueno, ¿y qué pasa con la caja de seguridad? Bueno, pues eso, tuve que esperar al lunes que abriera el banco. Fui allí, vacié la caja, avisé a la policía y denuncié la desaparición. ¿El lunes? Sí, el lunes por la mañana. El lunes, y me llamas hoy. Yo no te he llamado. Bueno, le dices a Ivy que me llame hoy, 5 días después. Bueno, no quería preocuparte. Jesús. Vi, ¿estás segura que no ocurrió nada? Sí, ¿te refieres a una pelea? Sí. Pues no, y eso que Ben y yo nos peleábamos mucho, tú lo sabes. Pues no, esta vez desapareció. A lo mejor necesitaba estar un tiempecito separado de ti, mamá. Eres muy agradable. Oye, que no es ningún crimen, ¿eh? Estar casado es muy duro. Incluso en las mejores circunstancias. Así que ni un hasta luego, ni un me voy a dar una vuelta, ahora vengo, nada. Papá el misterioso. Ay, sí, era muy misterioso. Sí, y muy raro. Eso fue de las primeras cosas que me gustó de tu padre cuando lo conocí. Cuando estaban en una reunión, se notaba que era el más inteligente de todos. Cuando abría la boca, te dejaba pasmada. ¿Y no recuerdas alguna cosa? ¿Algo extraño? Bueno, contrató a esa chinca, la india, para que viniera a vivir aquí, a nuestra casa, a una extraña, unos días antes de desaparecer. ¿Es que no te gusta tenerla aquí? Ay, no sé qué hace aquí. No sé qué decirle a un indio. ¿Es que tienes algo en contra de los indios? No sé qué decirle a esa chica. Mamá, ahora se les llama nativos americanos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Quién lo ha decidido? A ellos les gusta que les llamen así. Pues no es más nativa que yo. De hecho, sí lo es. Oh. Por esa regla de tres, los dinosaurios también son nativos americanos. Mamá, no cuesta ningún trabajo llamarles como a ellos les gusta. Además, será india, pero hace la mejor tarta de manzana que he probado en mi vida. Eso es verdad, está deliciosa. ¿Contrató una cocinera? Eso no tiene sentido. Nosotros no comemos. No sé, alguna galletita salada, un poco de queso, pequeño bocadillo, pero ni me acuerdo de la última vez que se encendió ese horno. Bueno, pues ahora te hacen tarta de manzana. ¿No está mal? Claro, no está mal para vosotros. Pero vosotros os marcharéis y me quedaré yo aquí sola. Mamá. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que viniste? No empieces. Ah, ni siquiera te acuerdas. Mamá, no empieces, pero a ver, te escribo sí. y te mando regalos. No escribes. Sí, te escribo y te mando regalos en el Día de la Madre. No, no escribes y en tu cumplea- porque estás muy ocupada. No me repitas. Mira, ya está bien. Y sí, claro que estoy muy ocupada. Tengo una hija que va a empezar el instituto dentro. ¡Hombre! La última vez que viniste iba a empezar la primaria. No pienso tener esta discusión contigo. Mira, vosotros dos me importáis un pimiento, ¿eh? Pero de vez en cuando me gustaría ver a mi nieta. La estás viendo ahora. Ya, pero tu padre no. ¿Eh? Le partiste el corazón cuando te fuiste. Eso es terriblemente injusto. ¿Voy a tener que separaros? ¿Tú sabes que eras la favorita de tu padre? ¿Eh? ¿Lo sabes? No, mamá, no. Prefiero pensar que mi padre quiere a todas sus hijas por igual. Ah, y yo también prefiero pensar que existe Papá Noel. Pero resulta que Papá Noel no existe y no trae los regalos de Navidad. ¿Eh? Todos los padres, ¿eh? Si tú tuvieras un hijo, más de un hijo, te darás cuenta que todos los padres tienen un favorito, ¿eh? Metifé era la favorita de mi madre y me tuve que acostumbrar, ¿eh? ¿Te das cuenta? Y tú eras la favorita de tu padre. Fantástico, gracias. Y le partiste el corazón. ¿Y qué querías que hiciera, mamá? Le ofrecían a Bill el doble en Colorado de lo que cobraba en Tulsa. Y estaban dispuestos a contratarme a mí también. No teníamos otro remedio que aceptar. ¿Qué te crees? ¿Que papá no hubiera aceptado si le hubieran ofrecido una oferta así? En eso te equivocas, ¿eh? Nadie, nadie habría convencido a Bernard Weston de que abandonara Oklahoma. Y no te creas que no tuvo muchas oportunidades, ¿eh? Cuando su libro se publicó, le llovieron ofertas de todas partes del país. Su libro de poemas fue un éxito, ¿eh? Tuvo un montón de propuestas de muchas universidades. Estoy seguro. Sí, mamá, pero eso pasó hace 40 años y el mundo académico es hoy muy distinto. Papá me dio su aprobación para irme. Oh.
Eso te hizo creer. Estaba muy decepcionado. ¿Que estaba decepcionado? Sí, creía que te habías acomodado muy pronto. ¿A qué se refería? ¿A Bill? Tu padre pensaba que tenías mucho talento como escritora. Bueno, pues se equivocó. Y además, ahora qué más da, puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida. Así que papá estaba decepcionado, ¿por qué? Porque me conformé con una familia fantástica y con una carrera como profesora. Vaya montón de gilipolleces. ¡Oh! ¡Gilipolleces! ¡Gilipolleces! Vamos a decir todo gilipolleces, ¿eh? ¡Gilipolleces! ¡Venga, Vin! ¡Di gilipolleces! ¡Gilipolleces! ¿Estás colocada? ¿Qué? ¿Qué pastilla te has tomado? Un relajante muscular. No pienso volver a pasar por esto. No pienso volver a pasar por esto. No pienso volver a pasar por qué. Por la mierda de las pastillas. Son relajantes musculares. No puedo volver a pasar por esto. No sé de qué estás hablando. ¿Qué? Del psiquiátrico. De tus llamadas a las 3 de la mañana diciendo que había gente en el patio trasero. ¿Eh? ¿Cómo de, te gusta dramatizar? De la policía, de todo lo demás, sabes de sobra de lo que estoy hablando. Te gastaste una fortuna en esas pastillas. Eso era diferente. Y luego te gastaste una fortuna intentando quitarte. Entonces no tenía ningún motivo. Ah, y ahora sí lo tienes y ahora sí estás enganchada. No estoy enganchada. Mamá, me da igual si estás enganchada o no. Lo único que te digo que es que... Que no estoy enganchada. Que me duele. ¿Te duele la boca? Me duele la boca. Tengo la boca ardiendo, me duele. Tu padre ha desaparecido y tú me estás gritando. Yo no te estoy gritando, mamá. Cuando te llamé para decirte que tenía cáncer, estabas muy ocupada. Y ahora tu padre desaparece y viene corriendo. Vale, mamá, mira. ¿Sabes qué creo? Mírame, mamá. Creo que papá ha cogido un cartón de tabaco, un poco de whisky y un par de novelas policíacas y ha cogido el barco y se ha ido rumbo a un sitio tranquilo y seguro que está en la orilla. Y está pescando, está leyendo, con un poco de suerte está escribiendo y no corre ningún peligro y va a aparecer por esa puerta cuando menos te lo esperes. ¿Ah? Mira lo que he encontrado. ¿No es fantástico? Tenemos un montón de ejemplares de esos en casa, Bill. Pero nunca había visto una primera edición de tapa dura. Se me había olvidado que hubo un tiempo en el que se publicaban libros de poesía en tapa dura. De hecho, ni siquiera recordaba que hubo un tiempo en el que se publicaban libros de poesía. Maldita sea, no voy a poder dormir con este calor. Debe costar muchísimo en una librería antigua. No, no cuesta tanto. No sé yo. Los pájaros, primera edición, tapa dura, en perfecto estado... Con una beca de la Academia, premio Wallace Stevens, este libro fue muy importante. No fue tan importante. En el mundo de la poesía, sí. Es un mundo muy pequeño. Se lo dedico a mi Violet. Qué bonito. Debió de sentirse muy presionado después de su publicación. Le daría muchas vueltas antes de escribir cada palabra. ¿Qué pensará la crítica? ¿Lo compararán con mi obra anterior? ¿Se ha ido la niña ya a la cama? Acaba de apagar la luz. De todas formas, debe haber un momento en el que uno diga, ya está bien, hacer puñetas, se puede escribir libremente, sin darle importancia a lo que digan los demás. Yo mismo, últimamente... Mira, puedes callarte ya y dejar de hablar de ese libro de una vez. ¿Qué te pasa? Que se te cae la baba de pura envidia por esos 30 poemas de los cojones que mi padre escribió en los años 60, por el amor de Dios. No es envidia, es admiración. Por eso te estabas acordando de los premios. Hablaba solamente por el valor. Mi padre no escribió más. Tuvo muchos motivos para no escribir más. Y aunque tú no lo creas, la opinión de la crítica no fue uno de ellos. Ya sé lo importante que es para ti ese tipo de opiniones. Mira, yo no he hecho nada. ¿Por qué me atacas? Estoy segura de que eso también es lo que le dices a Sissi, ¿no? Para que ella te diga, no, no te preocupes, Bill, si tú no has hecho nada malo.
¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué lo sacas ahora a relucir? Qué típico de la menopausia masculina. Problemas con la energía creativa y la necesidad de tener que follarte a una niña con pañales. Mira, ya está bien. Estoy aquí por ti. Porque quiero acompañarte en un momento difícil. Pero no pienso quedarme secuestrado en esta habitación, indefenso como un rehén, para que puedas atacarme a tu gusto. Para. No quiero que te sientas como un rehén. Pero sí creo que es mejor que te vayas. No pienso irme a ninguna parte. He venido a Oklahoma para estar contigo y ahora tienes que aguantarme. Y por cierto, se llama Cindy. Ya sé cómo se llama. Y podías tener la delicadeza de darte cuenta de que te estoy tomando el pelo. Tu madre tiene la habilidad de volverte muy agresiva, ¿lo sabías? Mi madre no tiene nada que ver. Yo creo que sí. Sientes tanta furia hacia ella que arremetes contra mí. Te juro por Dios que como me psicoanalices te arranco la piel a tiras. No necesito la ayuda de mi madre para ponerme furiosa. Está bien, tienes ganas de discutir, ¿no? Es eso, pues escoge un tema y luego me dices cuál es para que yo al menos tenga una mínima posibilidad. Escoge un tema, yo soy el tema, yo soy el tema, maldito cabrón. Narcisista, hijo de puta, yo soy el tema. Está bien, me declaro culpable. Soy un narcisista, el resultado despreciable de una generación de narcisistas. Es que no eres capaz, ¿verdad? No eres capaz de hablar de mí ni aunque sea un minuto. Me acusas de narcisista y si trato de hablar de ti me acusas de psicoanalizarte. No te costará mucho trabajo, Bill. Llevamos muchísimos años durmiendo juntos. Te vas y me dejas sola. Ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí. Una gilipollez que se inventan los hombres. ¿De verdad crees que sirve con el ahora estoy aquí? El pasado y el futuro también importan. ¿Y si evitamos una guerra de sexos? El ahora estoy aquí es una excusa para no hablar de lo que realmente duele. No me apetece para nada decir cosas que puedan herirte. ¿Cómo qué? No, lo siento, lo siento. Deberías saber que digas lo que digas ya no me vas a hacer más daño del que me has hecho ya. Te equivocas. Creo que te pones en plan masoquista porque deseas que te haga más daño. ¿Perdona? Mira, ya tenemos bastante con lo de tus padres. No volvamos a hablar de lo otro. ¿Que no volvamos? ¿Es que lo hemos hablado alguna vez? Bill, ¿hemos hablado de este tema alguna vez? Me expulsaste de mi sitio y todavía no sé lo que pasó. ¿Te aburres? ¿Te aburro? ¿Te intimido? ¿Te repugno? ¿Tiene solamente que ver con los placeres de la carne fresca? Porque tenías necesidad, necesitabas probar otro coño más jovencito, porque es que necesito saberlo. Necesitas saberlo ahora. ¿Quieres mantener esta discusión mientras Bernie sigue desaparecido con tu madre loca de remate y tu hija menos de 6 metros? De verdad tiene que ser ahora. No da igual, tienes razón. Voy a tumbarme, a dormir como un angelito al lado de mi marido. Tenemos que hacer las cosas bien. Sin prisa. Estaremos en mejores condiciones cuando tu padre haya regresado a casa. Bill, mi padre está muerto. Perdón, perdón. El jefe de policía está ahí abajo. Despierta a la señora Weston. ¿Bill? Sí, sí, será mejor Bill. Que la llame, sí. Señora Weston. ¿Qué ha pasado? Señora Weston. No lo sé, cariño. Venga, venga. ¿Qué ha venido el jefe de policía? Vuélvete a la cama. ¿Cómo? Que te vuelvas a la cama, que no lo sé. Mamá, mamá. Tienes que bajar, está la policía abajo, baja. Mamá, que tienes que bajar, bájate. No la llamé. No, yo venga, no la he llamado, bájate. Venga, 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 vamos. ¿Pero qué hago? Vamos, venga. Mamá. Déjala, déjala, venga. He venido. Hola, Bill Forham, el marido de Bárbara. Bárbara. Deon, si eres Deon. Sí. Lo siento, me temo que traigo malas noticias. ¿Qué? Hemos encontrado a su padre. Está muerto.
Dios santo. Lo siento. ¿Qué ha ocurrido? Recibimos una llamada de la patrulla del lago diciéndonos que habían encontrado el barco del señor Weston en un banco de arena. Íbamos a dragar esa misma parte del lago esta mañana, pero acabamos de recibir otra llamada. Unos pescadores se lo han encontrado. ¿A estas horas de la noche? Esa gente se levanta muy temprano. Se ahogó. Así es como murió, se ahogó. Sí, señor. ¿Existe alguna posibilidad, la más mínima posibilidad de que no sea él? El cuerpo estaba muy cerca del barco. Estamos bastante seguros. Está bien. ¿Y es lo que tenemos que hacer ahora? Necesito que un familiar me acompañe para identificar el cadáver. ¿En la comisaría? No, señor. Todavía está en el lago. No, Bill, yo no puedo ir. ¿Sabes que yo iré no yo, puedo? Iré yo. Tiene que ser un familiar directo. Pero si va a ser Bárbara la encargada, le sugiero que la acompañe. No puedo. No tenemos elección, cariño. No tenemos elección. Yo puedo ir sin un familiar directo. ¡No! Está bien, iré yo. Vale. Iré yo. Volvemos enseguida. En un minuto estamos con usted. Sí, señor. Venga. ¡Bárbara! Bueno, solo quiero que sepas que lo siento muchísimo. Esta es la parte más dura de mi trabajo y además, esta vez es alguien a quien conozco. Y bueno, solo quiero que sepas que lo siento. ¿Qué hacemos con tu madre? No lo sé, Bill. Yo sí. Voy yo y ya, no lo sé. Subo enseguida, Jim. Ayuda a tu madre. ¿Se puede determinar de alguna manera, quiero decir, si ha sido un accidente o un suicidio? No puede saberse con seguridad. ¿Y usted qué opina? ¿Qué piensa usted? Suicidio. Yo diría suicidio. Pero la causa oficial de la muerte es que se ahogó. Eso es todo. Ya. Tengo que advertirle algo. El cuerpo se ha pasado 3 días enteros en el agua. Entiendo. Creo que debería preparar a su esposa, si es que puede. ¿Prepararla? Contarle lo que le pasa a un cuerpo. Está muy hinchado. La piel tiene un color horrible. Y los peces... Dios santo. ¿Cómo puede alguien lanzarse al agua y negarse a nadar? Hay que ir muy en serio. ¿Qué pasa con la tía Ivy? Pasamos a la vuelta y se lo contamos, ¿vale? También tengo que llamar a Karen. Salí con ese chico, ¿sabes? Con ese hombre. ¿Con quién? Con el policía. Qué fuerte. Fue mi pareja en el baile de graduación. El día del baile su padre se emborrachó y le robó el coche. Deon apareció en mi puerta. Llevaba un smoking horrible y se notaba que había estado llorando. Me confesó que no tenía coche para llevarme al baile y me dio tanta pena. Que le dije que podíamos ir andando. 4,5 kilómetros andando, se me rompió el tacón. Nos pusimos perdidos de barro. Al final nos rendimos y compramos unas cervezas, nos metimos en una iglesia y estuvimos toda la noche hablando y besándonos. Y ahora está aquí para informarme de que
Esto es surrealista. Gracias a Dios que no podemos adivinar el futuro. Si supiéramos lo que va a pasar, no nos levantaríamos nunca de la cama. Hazme un favor. Muérete después que yo. ¿Me oyes? Puedes hacer lo que quieras con tu vida, Jean. Puedes ir a donde quieras, viajar a donde quieras, destrozar tu vida. Pero debes sobrevivir. ¿Me oyes? Haré todo lo que esté en mi mano. ¿Estás preparada? Un minuto. Es una historia. Bernie. ¿Has vuelto, Bernie? Hola, Violet. ¿Has vuelto, Bernie? ¿Cómo dice? El arquetapo de la... El arquetapo. Un rito. Sí. La que tapo. La voz de su amo. Tiene mucho ritmo. Sí, señora. ¿Es Bárbara en casa? Está en la planta de arriba. Bárbara. ¿Qué hora es? Bárbara. Casi las 6:45. Al cole con las niñas. Se han perdido las niñas. Han perdido las niñas. Aquí están las niñas. Están aquí las niñas. Aquí están las niñas. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Están aquí. Ahora solo me preocupa el presente. Hoy, aquí y ahora. Me he pasado la mayor parte de mi juventud pensando en el porvenir. ¿Con quién me casaré? Me encerraba en el cuarto de arriba y me imaginaba que la almohada era mi marido y le preguntaba por el trabajo. ¿Qué tal, cariño, la oficina? Y por la cena. ¿Te ha gustado? Y por las vacaciones. ¿Dónde vas a llevarme este invierno? Y él me sorprendía con un par de billetes para Belice. Y yo lo besaba. Bueno, quiero decir que besaba la almohada. Sí, me lo hacía con la almohada. Y luego iba al médico y fingía que estaba embarazada. Contado así suena patético, pero la realidad era todo muy inocente. Luego, la vida real se hace con el mando, siempre se hace. Así es. Y las cosas nunca son como tú te las habías imaginado. Quiero decir que aquella almohada fue mi mejor marido. Ningún hombre real ha estado a la altura de mis expectativas. Todos eran mucho menos interesantes que papá o Bill. Ya sabes que yo siempre te he envidiado. Nunca conseguí encontrar a nadie como Bill. Y me castigaba a mí misma pensando que, bueno, pues que yo no valía para nada, que me he estado engañando todo este tiempo pensando que era mejor de lo que era. ¿Te acuerdas de Andrew? Sí, claro que me acuerdo. Pues yo lo amaba con todas mis fuerzas. Si algo salía mal, me sentía responsable. Si me engañaba o me llamaba hija de puta, no me atrevía ni a protestar. Hasta que un día me planté delante del espejo y me dije, ¡ya está bien, imbécil! Y conseguí dejarlo.
Pero no te creas que fue fácil, porque otra vez empecé a sentirme culpable, que había hecho mal, que dónde había metido la pata. Estuve años así, odiándome a mí misma, incapaz de hacer nada, muerta. Quiero decir, eso, años castigándome. Y fue entonces cuando empecé a asistir a esas charlas y empecé a leer todos esos libros. Ahí fue cuando te metiste en la cienciología o algo de eso, ¿no? Así es. Y conseguí olvidar todas mis culpas. Me liberé. Yo soy lo primero. Yo, aquí y ahora. Puedo vivir mi vida sola. Puedo ser feliz. No necesito a nadie. Me saqué la licencia y vendí más casas que nadie. Y fue entonces cuando conocí a Steve. Ocurre así con los hombres, que uno solo los encuentra cuando deja de buscarlos. Claro que no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba. Quiero decir que cuando me lo hacía con la almohada no me imaginaba que fuera un Steve. Pero bueno, aquí está. Es un buen hombre y sobre todo es bueno para mí y bueno conmigo. Me alegro mucho, cariño. Sí, le salen bien los negocios, ¿sabes? Y no le da miedo poner proyectos nuevos en marcha, ¿sabes? Se le dan bien, le salen bien las cosas. Y lo mejor de todo es que desde que estoy con él solo pienso en el presente. Mi vida, mi mundo, mi única preocupación es el presente. Y me he dado cuenta de que es lo mejor, ¿sabes? Porque basta que hagas algún plan para que todo se estropee. Sí, como que va tu padre y se ahoga. Exacto, exacto. Eso es lo que quiero decirte, que no te puedes planificar nada porque ocurre algo terrible y lo mejor es tomarse la vida tal y como viene. Mira, hoy Steve tenía una importante cita de negocio, ¿sabes? Una cita que llevaba planificando un montón de tiempo con unos peces gordos del gobierno, ¿sabes? Pues en cuanto se enteró de lo de papá, llamó por teléfono y anuló la cita. Tiene claras sus prioridades. Y... ven. Y el que no sabes qué es lo más fuerte. No, ¿qué es? ¿A que no sabes qué es lo más fuerte? ¿Qué es lo más fuerte? ¿Qué? Que va a llevarme de luna de miel a Belice. Y yo no le había dicho nada de lo de mi sueño o de ir a Belice, ¿sabes? Perdona, cariño, es que creo que me ha dado un sofoco. Yo no le había dicho nada y me sorprendió con un par de billetes para después de la boda. Oye, qué bien huele eso que tienes en la cocina, ¿qué es? Pollo asado, patatas fritas y un guiso de judías verdes. ¿Ha traído la tía Metifé su guiso de judías verdes? Pues no lo sé, quizás no lo debería haber hecho. No, no, que va, si el suyo será incomible, mejor, gracias. Bueno, ¿a qué te parece increíble? Es fantástico, Karen. Sí, bueno, y ahora que lo conoces, ¿qué opinión tienes? Pues es que he hablado con él 2 minutos, Karen, ya. 4 palabras. Pero alguna idea te harás, ¿no? ¿Alguna opinión? Pues si es que he hablado con él nada y además lo que yo opine no tiene ninguna importancia, no soy yo la que se va a casar con él. Ya. Bueno, vendrás a la boda, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuándo es? El día de Año Nuevo. Hemos elegido esa fecha porque sabemos que Bill y tú y tenéis vacaciones. Para mí es muy importante que vengáis. Vale. ¿Y dónde es? En Miami. ¿No sabes que ahora vivo allí? Sí, hombre, claro. Claro que lo sé, Karen. ¿Cómo no voy a saber dónde vives? Es allí donde Steve tiene sus negocios. Bueno, pues eso, lo que te decía. Que ahora que soy feliz, pues que quiero compartir con vosotras más tiempo porque ya sé que tu camino, el de Ivy, el mío, pues han estado un poco separados. Quiero decir que no estamos tan unidos como otras familias. Y... vale, sí, pero es que de eso quería hablarte. Eso es muy importante porque ahora que ha pasado lo de papá tenemos que hablar qué vamos a hacer con mamá. Bueno, y yo creo que no hemos estado tan unidas porque yo no me sentía feliz, pero ahora que soy completamente feliz, pues eso, que quiero que estemos más unidas y que nos conozcamos mejor. Ay, ¿pero a dónde ha ido esta gente a por el vino? Pues Steve ha ido con Bill y con Jean a por vino. Fíjate, no conoce a nadie y se ha subido en el coche con ellos, como uno más de la familia. No te pasará nada por probártelo. Mamá, es que no quiero. Que no te pasará nada por probártelo. Vi, mira qué preciosa. Mira, la verdad que todo esto me parece un poco morboso. ¿Qué tiene de morboso?
Pues que creo que no estoy preparada para ver esas fotografías justo ahora. Mira, vamos a ver, Ivy. Es un vestido precioso y muy moderno. ¡Ay, mamá, que a mí no me pega! Vi, ¿dónde estaba ahí? Ese es el problema, que a ti no te pega nada. Vi. ¿Dónde estaba ahí? Este es Nueva York, de la presentación del primer libro, Nueva York. Ah. Querrás decir que tu estilo no es el mío, ¿verdad? Yo tengo mi propio estilo. Nueva York, 1964. Te has puesto un traje para ir al funeral de tu padre. Ninguna mujer se pone un traje para ir a un funeral. Ya estamos. Pero mira que eres rara. Es un traje negro. ¿Qué más da? Parecías la ayudante de un mago. Mira, ¿sabes lo que Pichu, te digo? Pichu no ha dicho que igual se traslada a Nueva York. ¿Por qué tienes que tratarme de...? ¿Te imaginas a mi hijo en Nueva York? Pues no le desanimes ahora. No duraría en esa ciudad ni un segundo. Lo destrozarían. ¿Qué tienes que tratarme? A veces lo mataría yo misma. ¿Qué tienes que insultarme? ¡Deja de quejarte! Se ha quedado dormido para el funeral de su tío. Al mediodía. No, le habrá pasado algo. Seguro que tiene un motivo. No lo justifique. Es lo que hace Charlie. Siempre lo hace. Vaya, se ha quedado dormido. Voy a la estación de autobuses a recogerlo. Eres injusta con él. Que tiene 37 años y no sabe conducir. Es un chico muy especial. En eso tiene razón. Todo el mundo sabe conducir. Creo que estás siendo muy... Pero injusta. Si hasta los monos saben conducir, hombre. ¿Puedes hacer el favor de quitarte ese traje barato y probarte el vestido? ¿Pero quién te ha dicho que es barato? ¿Eh? Mira, quizá esta no... No, no necesito una más grande. La quiero poner en el aparador durante la comida. Tengo un marco por aquí. Mira, es lo más caro que tengo. Me ha costado un ojo de la cara. ¿Qué importa lo que hayas pagado? Las armaduras también son caras y nadie se pone una armadura para ir a un funeral. Mira, esta es grande, pero salís los dos. Bueno, ¿y por qué, ¿qué quieres deshacerte de toda tu ropa? ¿Te importa si salís los dos? Voy a deshacerme de todo. Voy a mirarme al espejo. ¿Al espejo? Sí, para ver el horror que soy. Ya está bien de mentiras, voy a cortar por lo sano. Mira, Vi, a ver si esta te sirve. Voy a deshacerme de toda esta mierda. Voy a deshacerme de... Quiero que toda la basura del despacho desaparezca. Que desaparezca toda esta ropa que no puedo ponerme. Vi. Que todo desaparezca. A ver, todo. Si, a ver si esta... ¿Te vale o no te vale? Mírame. Claro. Mírame. A ver. Uy, mamá, estás guapísima. Mira. Estaba guapísima. Venga, ya. Sigue siendo no, guapa. No, no quiero tus mentiras piadosas. Las mujeres son guapas cuando son jóvenes. Luego dejan de serlo. Algunos hombres no. Algunos hombres, si se empeñan, conservan su virilidad. A pesar de las arrugas y el hastío. Pero qué tonterías dicho. Las mujeres no. Las mujeres engordan, envejecen y se arrugan. Gracias. Pero yo sigo siendo muy sexy. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es sexy una chica joven? ¿Eh? ¿Qué tiene de sexy? ¿Eh? Que tiene la piel tirante, las tetas firmes y el culo por encima de las rodillas. Oye, pues yo sigo siendo sí. Muy sexy. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y además, acuérdate tú de estas personas mayores que eran muy sexy, como Sofía Loren y Elena Fo. Anda, que no eran sexy y tenían 80 años. Mira, me dice, tú eres tan sexy como una caja de cartón mojado. Igual que yo, ¿eh? ¿Por qué no podemos asumir la verdad? Las mujeres son sexys cuando son jóvenes, después dejan de serlo. Vamos a admitir las cosas, ¿eh? La tierra es redonda, ¿eh? Admitámoslo. Toma. Y tú, pruébate el vestido. Mira, lo siento, pero no tienes que hacerte caso. ¡Ay, Vi! ¡Púntelo! ¡Está bien, mamá! El calor que hasta aquí nos vuela como silvestres. A unos más que a otros. Vamos a ver, hija, nunca has sabido atraer a los hombres. Yo sí. ¡Es un funeral! ¡Acabamos de enterrar a mi padre! Vamos a ver. ¡No pretendo traer a la... Pero no seas boba. No me refiero a hoy. Ese traje te puede servir... ¡Ya tengo novio! ¿Estás tranquila? Ya tengo novio. Pero si dijiste que no estaba buscando. Pero lo dije porque ya tengo novio. Y ahora podéis dejar de meterme en mi vida. No, 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 no. ¿Cómo voy a dejar de meterme en tu vida? Naturalmente que no. Vamos a seguir metiéndonos. Mira. Ojalá pudierais ver la cara de lunáticas que tenéis las dos. Vamos a ver, ¿quién es? ¿Eh? Mira, olvídalo, déjalo. No, 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 no voy a olvidar. Quiero saber con quién estás. No pienso decirte una palabra. Ah, por favor, dínoslo, Ivy. No. ¿Es alguien del instituto? Ay, ¿no habrás vuelto con Barry el perdedor? No, no es Barry. Ay, gracias a Dios. Ay, dino algo, ¿a qué se dedica? ¿Cuántos años mira, tiene? Mira, vamos a dejarlo, ¿vale? No pienso deciros nada, ninguna de las dos. Ay, por vamos favor, a ver, dínoslo. Ivy, Ivy, ¿estás enamorada?
No, verás. Mira, te explico. Se trata de mantener las cuentas en paraísos fiscales hasta que reciben la aprobación. ¿Para ganar tiempo? Uh-huh. Hasta la aprobación. Hay mucho papeleo, mucha burocracia. No sé si sabes algo sobre la política de Florida. Solo lo que leo los periódicos, y eso es poco. Vale, vale. Verás, este tipo de negocio requiere... Perdona, perdona. ¿Qué negocio dijiste que era? Bueno, ya sabes, sobre todo trabajos de seguridad. La situación en Oriente Medio todavía es muy complicada, pero hay una tremenda cantidad de dinero en juego. ¿Trabajos de seguridad? ¿Mercenarios? Dame el vino. Bueno, yo prefiero llamarlos misioneros en lugar de mercenarios. ¿Por eso tenías tanta prisa en llegar? Sí. A ver... ¿Se puede saber qué hay en la tele que es tan importante para que no hagas caso ni siquiera...? El fantasma de la ópera, 1925, Lon Chaney. ¿Sí? Pero vamos a ver, Jim, ¿puedes conseguir esta película en cualquier videoclub? No, porque es mi escena favorita, la han restaurado a color. ¿En serio? ¿La de...? ¿Cómo se llamaba, cariño? La de... El baile de las máscaras. Sí, sí. Esa. Ahora lo entiendo todo, vamos a ver. O sea, que te has puesto histérica cuando te he dicho que fueras a la tienda con tu padre. Mírame. Y casi te da un síncope cuando te enteras de la hora del funeral de tu abuelo. Y era todo por eso, porque querías llegar a tiempo para ver El fantasma de la ópera. Es que te importa todo una mierda. ¿Te importa que vea la película? Así que eres cinéfila. Sí. Yo también. ¿La has visto alguna vez? Claro. ¿Sabías que Chaney se encargaba de su propio maquillaje? Sí, lo sabía. Al parecer era muy doloroso, ¿sabes? Tenía que deformarse. Se colocaba unos sedales en los orificios nasales y tiraba hacia arriba. También lo sé. ¿Has visto alguna de las versiones nuevas? Son bastante malas. He visto una en la que sale Claude Rains. Ah, sí. Bastante mala, ¿no? El fantasma maricón. Todo un escándalo. No me acuerdo, era muy pequeña. Claro. Bueno, ya no eres tan pequeña, supongo. ¿Cómo? Digo, que ya no eres tan pequeña. ¿Cuántos años tienes? ¿17? 15. 15, ya no eres tan pequeña. Ya no eres tan pequeña. ¿Sabes qué hacía yo a tu edad? ¿El qué? Tratamiento de ganado. ¿Sabes qué es? No suena demasiado bien. Matadero. Higiene. Higiene de matadero. Eso es repugnante. Sí, pero me daba de comer. Vaya, vaya. Espera, ¿a qué huele? La comida viene de la cocina. No, es otra cosa. A ver. ¿Qué estás haciendo? No me puedo creer que esté oliendo lo que creo que estoy oliendo. ¿Qué está oliendo? ¿Qué crees que huelo? La comida que viene de la cocina. No, es otra cosa. Prueba otra vez. ¿Qué estás haciendo? ¿Es marihuana? No sé. ¿Fumas marihuana? No. ¿Y a mí puedes contármelo? No. Sí. Y eres una pequeña fumeta. Pero estás de suerte, ¿sabes? Porque resulta que tengo una mierda realmente cojonuda. Porque resulta que tengo muy buenos contactos y porque te voy a poner en onda. Eso sería fantástico porque me he fumado la última pipa y necesito que me hagan flipar de verdad. ¿Qué, qué? Que necesito que me hagan flipar de verdad. Espera, ¿qué necesitas? Para un bicho. Solo estoy jugando contigo. ¡Ey! ¡Hola, cariño! ¿Qué haces? Nada, aquí, el tonto con tu sobrina. Ya vamos a comer. Oh, genial. Estoy muerto de hambre. ¿Te has acordado de comprar tabaco? Oh, no, lo sabía. A que te acabo de decir que estaba seguro de que se me había olvidado algo. Lo siento. Bueno, no importa, se lo pediré a mamá. Vale. Yo tengo. ¿Tú fumas? Camel Light. ¿Fumas la misma marca que nosotros? Cariño, eres muy joven para fumar. Sí, demasiado joven, ¿eh? No la animes. Venga, si ya no es una niña. Cariño, ¿me das un par de cigarros, por favor? Ey, no la animes. Calla. Vale, gracias. Y deja de fumar.
Hola, tonto. Hola, tonto. Oye, bien. Vienes ahí fuera, que te voy a enseñar nuestro refugio. ¿Ah, sí? Sí. Hey, después te pongo en onda, ¿vale? Lo siento, papá. Deja de disculparte, que no es para tanto. Anda, espera un momento. Arréglate un poquito. Mamá estará furiosa conmigo. No te preocupes por ella. ¿Qué dijo? Nada, ya conoces a tu madre. No sabe lo que dice. Quería estar aquí. Ea, pues ya estás aquí. Quería mucho al tío Beb, lo sabes. Deja de disculparte. Debió de irse la luz, porque cuando me desperté el reloj estaba parpadeando. Eso es porque se ha ido la luz, ¿verdad? No pasa nada. He faltado a su funeral. Déjate. Seguro que he decepcionado al tío Ber. Desgraciadamente, tu tío Ber tiene cosas más importantes en las que pensar. Además, no puede perder el tiempo en rencores. Él nunca fue rencoroso. Pero seguro anda. Que lo he decepcionado. Que no, hijo. Anda, vamos. No pasa nada. Sí nada. Pasa. Sí pasa. Yo sé cómo son estas cosas. Sé la fama que tengo y cuando ocurre algo así, es por la gente, papá. Bueno... He faltado al funeral del tío Beb. Y sé lo que piensan de mí. ¿Quién? ¿Quién piensa de ti, hijo? ¿Qué todos piensan? Ellos. Sé lo que dicen. Nadie dice nada sobre ti. Sé cómo son. Y esta vez no les faltan motivos. Siento haberte fallado, papá. Bueno, vamos a ver. Anda, ven aquí. A ver. No me has fallado. Tú nunca me fallas. Escúchame, te equivocas. Todo el mundo te quiere. Lo único que pasa es que hay algunos que no saben ver lo que veo yo. Un hombre tierno, muy cariñoso y con muchas cosas que ofrecer. Anda, ponte derecho, mírales a los ojos y no seas tan duro contigo mismo, hijo. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Anda, vamos. No la apagues con Jean. No entiende nada de lo que pasa. ¿Crees que tiene la más mínima idea? El fantasma de la ópera. Es que no te acuerdas de cuando tenías 14 años. Tiene la suficiente para mostrar un poquito de carácter, pero supongo que eso es algo que se aprende de los padres. Nuestra misión es formar a nuestra hija, educar a nuestra hija. Eso lo he entendido. Y tú últimamente no te has comportado mucho como un padre, así que tampoco podemos esperar... Mira, que tú y yo nos estemos peleando no significa que... Que a lo mejor la niña nota que su padre está ausente, o quizás simplemente ve que no está presente, o quizás solamente sabe que es un hijo de puta. Jean es un poquito más inteligente que todo eso, sí. ¿No crees? Muy inteligente la no sé qué maldita escena del fantasma de la ópera. No la estoy defendiendo. No, si yo no la estoy atacando. Mira, que estoy de tu parte. No se puede esperar nada de ella cuando su padre es un hijo de puta. Que estoy de tu parte. ¿Por qué discutimos si estoy de tu parte? Bárbara. No me toques. Bárbara, cálmate. No me toques. Bárbara, cálmate. ¡Pues ayúdame! ¡Y soy un padre! ¡Coño, que soy su padre! Un padre solo de nombre. Un padre ausente. No he olvidado mis responsabilidades. Se dice olvidado, señor perfecto. Ya sé que se dice olvidado. Pues olvídame tú y la madre que te parió. Son tus reglas. Primero tenemos que hablar, es conveniente hablar, y enseguida insultarnos como bestias. Hay que someterse a tu capricho y no es justo. Es que estoy harta de ser justa, Bill. Harta de ser justa y harta de escuchar que somos las mujeres las que tenemos que aguantar y soportarlo todo cuando eres tú el que tienes que madurar. Así que madura de una vez. Porque mientras estás viviendo tu quinta pubertad, el mundo se está desmoronando. Yo no puedo sostenerlo y tu hija es la primera víctima. Lo único que necesita nuestra hija es comprender lo que pasa en esta casa de locos. Esta casa de locos es mi casa. Y si Jean está aquí, es porque se trata de un acontecimiento familiar. Está aquí porque es una barrera, un muro que has puesto ante la locura peligrosa de tu madre. Mira, para que eso tuviera credibilidad, tú deberías de conservar un poquito de credibilidad. La que se sacrifica por los demás, la buena madre, la santa esposa. Es lo que hay. Cuando decidiste que ibas a empezar a cepillarte a pipi calzas largas, ya sospecharías que ibas a tener que lidiar con un poquito de mi santurronería y de mi indignación particular, ¿o no? Quizá por eso me largué. Por fin sale todo. Debería ser más sincera contigo misma. Resulta imposible vivir con alguien tan débil y tan dura a la vez.
Eres una mujer maravillosa. Divertida. Decente. Y te quiero. Pero no hay quien te aguante. Ya está la cena. ¡Ya está la cena! ¿Lo ves? Cada vez que enciendo un cigarro me avisan para comer. Bárbara, ¿desde cuándo no cortan el césped del jardín? No lo sé. Barb, ¿te parecería si soy un grosero si me quito la americana? He llevado a Steve a ver nuestra cabaña y ya no está. ¿Sabes qué ha pasado? No sé. Barb, ¿te importa si...? No, quítatela. No pasa nada. Gracias. ¿Estás bien? Has debido de pasar un mal rato. Tenía que ser un horror para ti. Bueno, así es la vida. Así es. ¡Venga, todos a comer! ¿A comer? Pero bueno, mira quién tenemos aquí. Mamá, lo siento muchísimo. Estoy segura que no lo sientes. Nada. Bueno. Ahora está aquí y eso es lo que importa. No, eso no es lo que importa. Debió irse la luz porque el despertador estaba... Mira, Pichu, no me cuente el mismo rollo otra vez, por favor. Cielo, el chico solo intenta explicarse. No lo justifiques, que tiene 37 años. Bueno, no vamos a discutir ahora. Sí, yo no estoy discutiendo. Mamá, siento haberte decepcionado. Ay, qué novedad, ¿eh? Vamos a tranquilizarnos... Que hay cosas mucho más graves. Mira, que yo no tengo ganas de seguir hablando de este asunto, que tengo ganas de comer. Así que, esto, ¿has traído mi guiso? No, se ha quedado en el coche. ¿Has dejado mi guiso recalentándose dentro del coche? No pasa nada. Ahora voy a por él. Ahora voy a por él. No. Ya voy yo. En serio, no lo cuentes. No sabía que fuese un secreto. Bueno, pues ya lo sabes. No entiendo por qué te pones así. Estás enamorada, ¿no? Eso es una buena noticia. No te atrevas. Lo normal sería que te apeteciese contarlo. ¿Eh? Compartir con la familia una noticia buena, en un día como hoy. Bueno, no es asunto vuestro. Solo quiere lo mejor para ti. En serio, por favor, no lo cuentes. No es asunto vuestro. No pienso hacerte caso. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Tanto trabajo te cuesta? No has querido ni probarte mi vestido. Ah, mire, mamá, no pienso negociar contigo. Ay, qué melodramática eres. Mire, mamá, estás insoportable. Ah, estoy insoportable. Pues no sé por qué, con el día tan bueno que he tenido. Mamá. Estoy insoportable y sin motivo. Mamá, todos hemos tenido un día duro hoy, todos. Me bajo a comer. Esto tiene un aspecto buenísimo. Sí. ¿Lo has hecho todo tú? Sí, lo ha hecho todo ella. La verdad que sí. Qué mesa tan impresionante. Tiene todo un aspecto delicioso, ¿verdad? Sí. Madre mía. Lo ha hecho todo yo una sola. ¿Hay sillas para todos? Creo que sí. ¿Sí? ¿Tú dónde quieres sentarte? Pues ahí mismo estoy bien. Aquí tú mismo. Siéntate aquí a mi lado, cariño. Muy bien, venga. ¿Quién va a sentarse a la mesa de los niños con Jean? Que se siente Pichu. ¿Dices en serio? No, vamos a ver. Vamos a ver, ¿quieres sentarte tú? Pensará que quieres castigarlo. Me sentaré yo. Después de haber preparado esta cena tan fabulosa, te vas a sentar tú. No. Pero si a mí no me importa, de verdad. Venga, Jean, vamos a comer. Supongo que no puedo comer aquí. Sí, ¿supones bien? ¿Está Pichu por aquí? Sí, creo que sí. De todos modos, me vaya a poner en la mesa de los niños. No estoy de humor para otro problema, ¿me oyes? ¿Lo habéis visto? Creo que has salido a buscar algo. Me montes un número, por favor. Yo no. Sabes que tu madre te necesita en plena forma. La mamá la que me está molestando ahora. Venga y lávate las manos. Vamos a ver, ni que fueran tan quirófano. ¿Qué hace? ¿Se va a sentar aquí la niña al final? Eso parece. Hola. Hola. ¿Estás bien? La verdad es que no. Tu madre nos contó que te quedaste dormido. No lo sé. No sé si me quedé dormido sin querer o si lo hice a propósito.
Esto me daba mucho miedo. Lo siento. Ah, por favor. Sé que ha sido uno de los peores días de tu vida y siento no haberme portado déjalo, contigo. Déjalo. Mira, entre nosotros no tenemos que disimular, ¿eh? ¿Cuál es el piso? Ten cuidado. Quedamos en ser prudentes. Pero, es que me han pillado. ¿Qué? No, pero solo a mí, no a nosotros. Les dije que, bueno, que salía con alguien, pero no les he dicho con quién. Y creo que es mejor que lo sepas, por si hacen preguntas. Está bien. Yo le dije a mamá lo de Nueva York. Le dije solo, ya sabes, que estaba considerando la idea de irme a vivir allí. Sí, me lo ha dicho. Parece que está de acuerdo, ¿a que sí? Bueno, yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Y que se lo tenemos que contar poco a poco. ¿Qué? ¡Charles! Te adoro. Creo que la cena se va a enfriar, ¿eh? Sí, mamá, por favor, baja a comer. ¿Me pasas ese guiso, por favor? Mi guiso está a punto de llegar. También comeré del tuyo. ¿Quién quiere un poco de vino? Yo, por favor. Sí, ponme un poco. Mira, aquí está. Yo te quería sentar en la mesa de los niños, ¿eh? Pero que no me han dejado. No habría pasado nada. Ya. ¿Dónde dejo esto? Pues ahí mismo está bien. ¡Joder! ¡Dios mío, no! ¡Estaba segura! ¡Lo que faltaba! ¡Dios mío, no! ¡Era un cretino! ¡No! ¡Seguro que puede salvarse algo! ¡No conozco a nadie tan torpe como Chasta! ¡Mamá, lo siento! Bueno, bueno. Que ha sido un accidente sin heridos. ¿Y a mí qué? ¡A mí sí me he herido! ¡Tú no estás herida! ¡Mamá, por Dios, lo siento! ¡Ha sido un accidente! ¡No pasa nada! ¡Es que era mi guiso! Oye, que si no se rompe algo, no hay fiesta, ¿eh? Tranquilízate, Matifé. Ya, por favor. Bueno. No come. No, es que la niña no. Ella no. Yo no como carne. Mejor para ti, ¿eh? ¿No comes carne? Bueno, no come carne. ¿Quién quiere pollo? Yo. Anda, Pichu, sírvete un poco de pollo. ¿Qué? Sírveselo tú en el plato. No sea que termine incendiando la casa. Bueno, ya está bien, Matifei. ¿Puedes poner esta foto de tu padre por ahí? Claro, mamá. Uy, qué bonita, ¿eh? Sí, entrañable. Muy bonita, sí. La mesa también está preciosa. Sí. Sí, lo ha preparado Jonah toda la comida. Señores, ¿están cómodos? Veo que se han quedado en mangas de camisa. Pensé que habíamos venido a un funeral y no a una pelea de gallos. Alguien va a tener que bendecir la mesa. ¿Lo puedes hacer tú, Bárbara? ¿Yo? Sí, tú. No. No es tan difícil. Bueno, pero... creo que debería de bendecirla el tío Charlie. Al fin y al cabo, ahora es el patriarca de la familia, ¿no? ¿De veras lo soy? Bueno, a falta de otro. Bueno, de acuerdo. Señor, te pedimos que ayudes a esta familia a superar este doloroso acontecimiento. Que bendigas a esta buena mujer y tengas misericordia de ella. Lo siento, es importante. Lo siento. Te pedimos que protejas a Bernie en su viaje. Te damos gracias
porque podemos reunirnos aquí en su casa con su hermosa familia, sus tres hermosas hijas. Nos sentimos orgullosos con nuestra amistad, con nuestra camaradería, con nuestra... con nuestra amistad. Te damos gracias, Señor, por estos alimentos que vamos a tomar. Te pedimos, Señor, que ayudes, que nos ayudes a ser, a ser mejores personas. Reconocemos ahora más que nunca la fuerza, la importancia de la familia. Y te pedimos que bendigas y protejas a esta familia. Amén. 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 Lo siento, familia, de verdad, era importante. Sí, vamos a comer. Sí. Bárbara, ¿te gustaría llevarte ese aparador? ¿Cómo? Que si tienes sitio en tu casa para poner ese aparador. No. ¿Por qué? Voy a tirar un montón de muebles viejos y pensé que te gustaría llevarte un recuerdo. Pues no, mamá. Además, no sé cómo iba a llevármelo hasta mi casa. Es muy bonito, mamá. A lo mejor le gustaría llevárselo a Ivy. ¿Yo? No. Yo es que ya tengo uno parecido, ¿te acuerdas? Oye, ¿de qué muebles vas a deshacerte? De todos. Bueno, de la mayoría. Quiero ponerlo todo nuevo. Bueno, no estoy en condiciones de escuchar ahora cómo vas a deshacer la casa. Vale, lo entiendo perfectamente. Esta comida está realmente deliciosa. Está buenísima. Sí, buenísima. ¿Te gusta la comida, mamá? Bueno, te lo diré cuando la pruebe, ¿no? Ha preparado toda la comida Jonah, ella sola. Ah, qué bien. Para eso le pago. Sabéis todos que le pago, ¿no? Jim. Oye, cuando dices que no comes carne... ¿Sí? ¿Te refieres a cualquier tipo de carne? Exacto. ¿Y es por motivos de salud o...? Cuando comes carne, ingieres el miedo del animal. ¿Ingieres el qué? ¿El pelo? El miedo. Porque claro, si no lo limpias bien... ¡El pelo! ¡El pelo! Su miedo... ¿Y eso cómo es? El miedo no puede comerse. Claro que sí. Cuando sientes miedo, tu cuerpo produce todo tipo de reacciones químicas. Así es. Sí. Sí, adrenalina y... Cuando sientes miedo, tu cuerpo experimenta un proceso químico. Y cortisol. Ajá. Sobre todo cuando sientes un miedo atroz, que el corazón se te pone a mil y te sudan las manos. Ya lo creo. Bueno, sí. ¿Crees que los animales sienten miedo? Yo creo que sí. Pues cuando comes carne, ingieres el miedo del animal, todo el que sintió cuando fueron a sacrificarlo para convertirlo en alimento. Vaya. Sí, sí. Es cierto, es verdad. Yo, veréis, hace unos años estuve trabajando en una planta de procesamiento de alimentos y os puedo asegurar que había mucho miedo en el ambiente. Entonces, ¿yo he estado comiendo miedo? ¿Cuánto? ¿Tres veces al día durante 60 años? Es que si no come carne, no se siente seguro, ni satisfecho ni nada. Es la forma en la que me criaron. Una comida no me parece una auténtica comida si no lleva algo de carne. Cuando le preparo un plato de pasta, dice... Como aperitivo ha estado bien, pero ¿dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¿No salía eso en un anuncio de que una viejecita decía ¿dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Decía la ternera, mamá, ¿dónde está la ternera? Decía ¿dónde está la carne? Decía ¿dónde está la carne? Yo opino que el sermón ha estado muy emocionante. Sí, ¿verdad? Sí, el cura ha estado muy bien. Sí. Impresionante. Inolvidable. Pues yo opino que... Va muy bien, vas a empezar con la crítica descarnada. Yo hubiera preferido un ataúd abierto. Ya, mamá, pero es que en este caso no era posible. Además, no estamos en 1974. Habría sido una ceremonia apropiada si Bernie se hubiera muerto hace más de 30 años. Una despedida perfecta. Mucho hablar de literatura... ¿Eh? ¿De enseñanza?
No había escrito un poema en condiciones desde 1965. Y enseñar le importaba una mierda. Además, nadie ha hablado realmente de él. Nadie. Nadie ha contado quién era realmente Bernie. Nadie ha relatado que mi Bernie era un alcohólico empedernido desde hace más de 40 años. Nadie ha referido aquel día que tuvo que dar la charla en la cena de graduación de la Universidad de Tulsa. Se bebió una botella entera de ron. Ron Bocoy White, eso es, de lo que se acuerda una. Cuando tuvo que ir a dar la charla no se podía tener en pie. ¡Qué ridículo! Sí, tienes razón, mamá. No tengo ni idea de por qué a nadie se le ha ocurrido contar esa historia. Pues eso digo yo, porque estoy segura que no se les ha olvidado. No le volvieron a invitar nunca más a dar una charla en una cena de graduación. Veréis, yo no soy mucho de poesía. Soy más bien de prosa. Pero considero que los poemas del cura han estado muy bien. Y tu lectura ha sido maravillosa. Gracias. Oye, ¿y tú quién eres? Es Steve, mamá, mi prometido. Te lo he presentado en la iglesia esta mañana. Steve Heidelberg. ¿Heider qué? Heidelberg. Heidelberg. ¿Eso qué es, alemán? Bueno, no, en realidad soy irlandés. Oye, alemán, Karen, esto de traerte a tu ligue a la ceremonia del entierro de tu padre, ¿te parece adecuado? Sus poemas eran muy románticos, pero no creo que haya que mezclar las cosas, ¿no? ¿Te parece? Mamá, no es mi ligue. Es mi prometido y vamos a casarnos el día de Año Nuevo. Bueno, estas patadas... En Miami. Bueno, espero que puedas venir. Lo que quiero decir es que no me parece adecuado. Espero que estés de acuerdo conmigo. Yo... Vamos a ver, Steve. Te llamas Steve, ¿no? Sí, señora. ¿Has estado casado antes? Mamá, eso no, es personal. No, de verdad, no pasa nada. Sí, 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 señora. ¿Más de una vez? Tres veces, antes de esta tres veces, sí. ¿Y todavía te apetece repetir? ¿Todavía no te has cansado? Mamá, por favor. Vale, vale, vale. ¿Te has dado cuenta, cómo le he calado? ¿Cómo sabía que había estado casado antes? He llevado a Steve a ver nuestro refugio, pero ya no está. Sí, hace años que ya no está. Me he llevado una desilusión. Papá dijo que te había llenado de ratas. ¿De qué habláis? No, del escondite, donde jugábamos de pequeñas. Era perfecto, parecía un fuerte. Y era, bueno, ideal para jugar a indios y vaqueros. ¡Uy, Karen! ¿Pero cómo se te ocurre decir indios, hija? Hay que decir americanos, nativos y vaqueros, ¿verdad, Bárbara? ¿Eh? ¿Qué te has tomado? ¿Qué pastilla te has tomado, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tío? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Ya. ¿Tío? ¿Qué pasa? Acabo de tragarme un enorme bocado de miedo. ¡Me tiemblan las piernas! Qué bueno, sí. Mira, tú te ríes, pero me ha plantado un susto. Nunca me rumbo tan bien el miedo. Sí, solamente hace falta acostumbrarse al sabor, ¿no? Bueno, bueno, que alguna vez le he pillado comiéndose una hamburguesa, ¿eh? Oh. Mamá, eso no es verdad. Una hamburguesa con queso y bacon, extra de miedo. Mamá, era una mentirosa. Oye, si yo le hubiera llamado mentirosa a mi madre, me habría partido la cara de un tortazo. Bill, he visto que has estado ordenando el despacho de Bernie, ¿no? No del todo, pero sí. ¿Y has encontrado algún tesoro oculto? No lo sé todavía, pero estaba trabajando en algunos poemas nuevos. ¿Ah, sí? ¿De verdad? He encontrado algunos cuadernos interesantes. ¿Ah? ¿Sabéis, chicas, que había un testamento? Mamá... Hemos hablado de esto en otra ocasión. Ya, mamá, pero es que ahora no nos apetece hablar. Ya, pero es que a mí me apetece hablar. Mira, no importa lo que a mí me apetece, ¿eh? Que sepáis que vuestro padre, ¿eh?, hizo algunas inversiones sensatas. Habíamos decidido entre los dos que todo fuera para nuestras hijas. Pero que sepáis que hace unos meses volvimos a hablar del tema y llegamos al acuerdo de que lo heredara todo yo, ¿eh? No hemos cambiado el testamento. Pero que sepáis que vuestro padre... quería dejármelo todo a mí. ¿Eh? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Está bien. Ah, ¿y tú estás de acuerdo? Sí. Karen. Karen, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pues ya está. Con los muebles y todo lo demás de la casa, no sé qué voy a hacer. Si queréis algo, os lo lleváis.
y creo que voy a organizar una subasta. Oye, una subasta está bien. Es una buena idea. Ya. Pero hay cosas un poco caras, como la plata. Así que si os interesa algo de plata, os lo puedo dejar un poco más barato de lo que sacaría en una subasta. O también podemos olvidarnos de la subasta y así lo heredamos sin pagar nada cuando te mueras. Bárbara. Pues sí, es una posibilidad. Perdona, Bill, en cuanto a esos cuadernos... Oye, Bill, por cierto, ¿no te interesaría a ti el aparador, para tu casa? Porque ahora, ¿dónde estás viviendo, Bill? ¿Cómo dices? Estáis separados, Bárbara y tú, ¿no? ¿O ya os habéis divorciado? ¿Pero qué te pasa? Sí, sí. ¿Cómo? Estamos separados. Ah, ¿ves? Como crees que tu madre es tonta, ¿Creías que no me estaba dando cuenta? Pues que sepas que no soy tonta, Que no se me escapa nada, Y lamento muchísimo que vuestro matrimonio no vaya bien. Tu padre y yo tuvimos un par de separaciones, aunque no lo llamábamos separación. Sí. Porque podemos seguir vuestro ejemplo, porque vuestro matrimonio fue modélico, ¿verdad, mamá? Por favor. No se puede competir con una chica más joven. Lo siento, es muy dura la vida, pero es así. No se puede con una persona más joven, porque hay una persona más joven, ¿no? Creo que ya has hecho suficiente daño. Sí, hay una mujer más joven. ¿Lo ves, pequeña? Lo tienes todo perdido. Mamá, ¿es que piensa que las mujeres perdemos atractivo con la edad? Pues yo no estoy de acuerdo. No, yo no he dicho que perdamos atractivo. He dicho que nos volvemos feas. Y no es cuestión de opiniones. Karen, ¿no lo estás comprobando por ti misma? Violet, hoy estás muy rara. Ah, sí. ¿Y cómo crees que debo estar, He enterrado a mi marido. ¿Cómo crees que debo estar? Sí, pero no sé por qué tienes que pelearte con todo. No me peleo con nadie, lo único que quiero es la verdad. Y a algunas personas les molesta la verdad. Vi, todos los que estamos aquí te queremos. Ay, sí. Y yo, portándome mal con todos. Mira, Charlie, vete a tomar por culo. Mira, vale ya, mamá. Hace 3 días he tenido que ir a reconocer el cadáver de mi padre y ahora tengo que aguantar cómo atacas con saña uno por uno a todos los miembros de la familia. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Atacar? ¿Qué sabrás tú lo que es atacar? ¿Te he atacado yo a ti alguna vez? Netife, explícale tú lo que es un ataque. Dile tú lo que significa que te ataquen. Cariño, por favor, calma. Deja de decirme que me calme. No necesito vuestros consejos. Y no quiero ayuda. No soy una inválida. Y voy a tardar mucho en morirme. Cariño, por... Esta mujer, me salvó la vida cuando uno de los muchos amantes de nuestra querida madre me estaba atacando con un martillo. Mírale, todavía tiene las huellas de los martillazos en el cráneo. Venga, que es tu tía. ¡Mírala, con confianza! ¿Vas a hablar tú de ataque? No tienes ni puñetera idea de lo que es la vida. Vale, mamá, has tenido una infancia muy dura. ¿Y quién no? Ay, tú has tenido una infancia dura, cariño. ¿Quieres saber lo que es una infancia dura? Ninguna de vosotras lo sabéis. Solo esta mujer que está aquí y el hombre al que acabamos de enterrar. ¿Queréis saber la clase de infancia que tuvo vuestro padre? ¿Lo sabéis? No. ¿Sabéis dónde estaba viviendo desde los 4 a los 10 años? ¿Lo sabéis? En una furgoneta. Con su padre y con su madre en una furgoneta. ¿Me vas a hablar tú de infancia dura? Os voy a contar cuál ha sido nuestra historia. Tuvimos una infancia muy difícil y quisimos subir demasiado alto. Vuestro padre y yo fuimos los primeros de nuestra familia que acabamos el instituto. Y vosotras tres habéis ido a la universidad como lo más natural del mundo. ¿Y a dónde habéis llegado? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Y tú? ¿Y tú? Si cualquiera de vosotras hubiera trabajado como nosotros, seríais presidenta de los Estados Unidos. Como no sabéis lo que son los problemas, os dedicáis a inventarlos. Mamá, ¿por qué nos estás gritando? Porque estamos reunidos después de mucho tiempo en una reunión familiar. Y es el momento de decir la verdad. Bueno, la verdad es que yo estoy empezando a sentirme lleno, Amén. Pues falta el postre. Oh, debe estar buenísimo. He visto cómo preparaba las tartas. Yo tengo algo que contaros. Una verdad. Adelante. ¿De qué se trata, hijo? Tengo una verdad que contar.
A ver, Pichu, a ver. La verdad es que esta mañana no se fue la luz. Simplemente se me olvidó poner el despertador. Eso es todo. Mamá, lo siento. Perdóname todos. Verdaderamente conmovedor. A mí no me mire. Yo lo dejé hace muchos años, ¿eh? Ay, pobre Pichu. Pero que esta calamidad es cosa tuya. No es una calamidad, y se llama Charles. Ay, pobre Ivy. Mamá, por favor. Ay, pobre hija mía. Por favor. Siempre compadeciéndose de los más débiles. Mamá, no la tomes conmigo ahora, ¿vale? Ahora no. ¿Ahora todo el mundo va a decir que yo soy la mala? ¡Mamá, por favor! Lo único que quiero es la verdad. Eres una drogadicta. Pues mira, sí, esa es la verdad. Soy una drogadicta. Estoy enganchada a las pastillas, a los tranquilizantes. Son mis únicas amigas, las que nunca me abandonan. Aquí. Y me comeré vivo a quien me las quiera quitar. Dame esas pastillas. Te comeré viva, cariño. ¡Que me des las pastillas! ¡Bárbara! 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 ¡Dámelas! ¡Por favor! ¡Dámelas! ¡Dámelas! ¡Bárbara! ¡Dámelas! ¡Maldita sea! Pero... ¡Ya! ¡Acabó! ¡Ya! ¡Cierra el pico! ¡Se acabó! ¡Redada general de pastillas! Jonah, te necesito conmigo en la cocina. Bill, llévate a la niña y a Ivy arriba. ¡Se acabó! ¡Todo! ¡Registrarlo! ¡Todo! ¡Cada cajón! ¡Cada rincón! ¡Cada caja de zapatos! ¡No hay intimidad que valga! Si veis alguna pastilla que es sospechosa, la metéis en una bolsa y la analizaremos después. ¿Nosotros qué hacemos? Prepararle un café bien cargado y aguantarle todas las chorradas que diga. Karen, llama al médico. ¿Qué le digo? Dile que tenemos una enferma. No, quieto, quieto. Que estáis en mi casa. ¡Quietos! Todavía no te has enterado, ¿verdad? Aquí mando yo. ¡Ahora mando yo! ¿De verdad piensa el doctor que hay que ingresarla en un centro? ¿La ha examinado? El doctor Burke dice que puede que tenga daños neuronales. Por eso está tan ansioso. Me ha repetido por teléfono que no tenía ni idea de que mamá estuviera tomando tantísimas pastillas. Y él está deseando que la ingresemos en un psiquiátrico porque teme que le acusemos de negligencia profesional. Y yo le he dicho que me lo estoy pensando. Es un irresponsable de mierda. ¿Y por qué le recetaba tantas pastillas? Si es que no era solo él, Karen. Mamá tiene un médico en cada puerto. Ay, yo sé cómo lo hace. Va al médico, le dice que tiene espasmos musculares y consigue una receta. Al día siguiente vuelve y le dice que ha perdido las pastillas. Y el médico le hace otra receta. Así una y otra vez, hasta que el médico sospeche y le dice que no, que ya no hay más pastillas. Entonces ella saca un fajo de recetas de su bolso y lo amenaza. Iré a la asociación de médicos y lo llevaré hasta los tribunales por haberme recetado todo esto. Amenaza a esos idiotas y ellos acceden. Tú lo sabías, sabías que estaba mamá otra vez así con las pastillas. Claro. ¿Os acordáis de cuando la ingresamos en aquel psiquiátrico? Yo no estaba. Discurso. Bueno, soltó todo un discurso. Que si estaba haciendo un gran sacrificio por su familia, que si iba a salir limpia. Sí, que se había defraudado a sus hijas, que se iba a demostrarnos que podíamos confiar en ella. Sí, nos soltó todo un rollo mientras metía un arsenal de pastillas en el psiquiátrico. Nos soltó todo un discurso mientras metía un frasco de pastillas por el chocho. ¿Cómo? ¿Jesús? Yo no sabía esa historia. ¿No? Ay, mira, Bárbara, no digas chocho. ¿Y qué palabra quieres que utilice para hablar de la vagina de nuestra madre? Pues no sé, pero... ¿La cueva de mamá? ¿El felpudo de mamá? Déjalo. Bárbara, siento mucho lo tuyo y lo de Bill. Sí, yo también, Bárbara. Si llega a ser por mí, ni os habríais enterado.
¿Y piensas que es algo temporal o...? ¿Quién sabe, Karen? Llevamos casados muchos años. Mira, eso es algo que deberíamos reconocerles a papá y a mamá. Habría que quitarse el sombrero delante de cualquier pareja que resistiera casada tantos años. Karen, papá se ha suicidado. Bueno, ya, pero aún así... Hay algo entre tú y Pichu. Ay, mira, no quiero hablar de Charles ahora. ¿Porque sabes que somos primos hermanos? Ay, déjame en paz. No podrás tener hijos. Bárbara, voy a cumplir 45 años. Se me ha pasado la edad de pensar en eso. Además, tampoco hay peligro. Tuvieron que hacerme una histerectomía. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por un cáncer. Ay, no sabía nada. Yo tampoco. Bueno, es que solo se lo dije a Charles. ¿Y por qué no se lo contaste a nadie más? ¿Y tener que soportar los comentarios de mamá acerca de mi esterilidad? No, no, no. No necesita más excusas para tratarme como una mierda. Pero podías habernoslo contado a nosotras. ¿Tampoco tú pensabas contarnos lo de Bill? Eso es diferente. ¿Por qué? ¿Porque se trata de ti, no de mí? No, Ivy, no. Porque un divorcio es el reconocimiento público de un fracaso. Un cáncer es solo un cáncer. No es culpa de nadie. Somos tus hermanas, podríamos haberte consolado. Bueno, tampoco hay mucha intimidad entre nosotras. Ah, pues yo me siento muy unida a vosotras. Ay, por favor, Karen, pero si no te vemos nunca, nunca estás cuando se te necesita. ¿Llevas sin venir cuánto? Ya, pero aún así yo me siento muy unida. A ti te basta con recordar este lugar, ¿para qué vas a venir? Así eres tú. Oh, parece que me conoces muy bien. Pues mira, no te conozco muy bien. Y no voy a seguir tragándome el mito de la familia, la unidad de entre hermanos. Es que no cuela. Somos seres aislados. Algunos nacemos accidentalmente reunidos por la genética, pero nada más. Una selección de células hechas al azar, nada más. ¿Puedes saber desde cuándo te has vuelto tan cínica? ¿Y tú no lo sabes, Bárbara? ¿Seguro que tú no lo sabes? ¿De verdad somos una selección de células unidas al azar? A lo mejor mi cinismo surgió cuando se me cayó encima la responsabilidad de cuidar a nuestros padres. No me vengas con esas ahora porque he estado todos sí, los días... Sí, claro, sí, hasta que te cansaste y te quitaste de medio. Ni tú ni Karen. Porque tenía que pensar en mi propia familia, Ivy. Vaya excusa, como si tener una hija te liberara de otras responsabilidades. Ah, ¿ahora me vas a criticar por haber tenido a la niña? No, yo no te estoy criticando. Tú hiciste tu vida y Karen hizo la suya. Nosotras no tenemos la culpa de que tú no hicieras la tuya. Mira, ahí tienes razón. Pero no me habléis ahora de la unidad entre hermanas, porque no cuela. No cuela hace ya mucho. Cuando me vaya no pienso sentirme culpable, haré como vosotras. Bueno, ¿y quién te dice que nosotras no nos sintamos culpables? ¿Vais a marcharos de aquí? Pues sí. Charles y yo pensamos irnos a Nueva York. ¿Y qué coño vas a hacer tú en Nueva York? Tenemos planes. ¿Qué clase de planes? No es asunto tuyo. Ivy, no te puedes ir, no puedes irte a Nueva York así por las buenas. A ver, que no es un capricho, que no se trata de algo pasajero. ¿Y qué pasa con mamá? ¿Y qué pasa con ella? ¿Te sientes bien yéndote a Nueva York y dejando aquí a mamá sola? ¿Y tú? Mamá ha sido muy difícil mientras vivía papá, lo sabes, ¿verdad? Pues imagínate cómo va a ser ahora. No te puedes hacer una idea. Un mes y otro y un año. Y además, aunque quisiera, no serviría de nada. Yo sobro aquí, Bárbara. Mamá solo te necesita a ti. ¿Pero qué tú eres su favorita? Si mamá me ha dicho que yo era la favorita de papá. No, eso no es verdad. Yo era la favorita de papá. Tú eres la favorita de mamá. ¿Y yo qué? Bárbara, por favor, es que has vivido las nubes. Mamá me ha dicho que le rompí el corazón a papá cuando nos mudamos. No era el corazón de papá, sino el de mamá. Mamá pensaba que te habías alejado para no verla. Pues si eras la favorita de papá, te habrás tomado su suicidio como algo muy personal. Bueno, papá tenía sus propios motivos para suicidarse. ¿Ah, sí? ¿Tenía motivos para suicidarse? ¿Y cuáles eran esos motivos? Bueno, yo no hago conjeturas. No me lo puedo creer. ¿Es que no estás enfadada con él? Pues no. No tenía que darle explicaciones a nadie. Si está mejor muerto... Y yo estoy convencida de que es así. ¿Quién somos nosotras para criticarlo? Sus hijas. Exacto. Mira, no me vengas ahora con ese rollo. Tu nuevo rollo sobre la familia no me va. Papá tenía la obligación de pensar en todos. Todos tenemos la obligación de pensar en los demás. No me puedo creer que tengas un concepto tan negativo del mundo. Claro, Karen, porque tú vives en Florida. ¿Cuándo pensáis marcharos? Pues, no sé, unas semanas o quizás unos días. ¿Y piensas decírselo a mamá? No sé, me lo estoy pensando. ¿Y qué pasa con tu casa? Ivy, ¿qué pasa con tu trabajo? Bárbara,
Llevo mucho tiempo cuidando de mí misma. No te preocupes por eso ahora. Karen, tú piensas volver a Miami, ¿verdad? Sí. Ya ves, Bárbara, ¿no querías saber qué íbamos a hacer con mamá? Karen y yo nos marchamos. Si tú quieres quedarte y ocuparte de ella, es asunto tuyo. Si quieres irte, estás en tu derecho, pero que nadie, nadie intente encasquetármela a mí. Nadie. ¿Ya te has bañado, mamá? ¿Interrumpo la conversación? No, mamá. Siéntate aquí. ¿Tienes hambre? No, no, gracias, cariño. ¿Te preparo algo de comer? No, no, pues no. Pues de beber, ¿qué quieres? ¿Agua? No, ¿un café? Nada, nada, cariño, gracias. Ay, mis hijas en la casa. Todas juntas. Solo oír vuestras voces a través de las paredes me llena de felicidad. La de secretos que estarán en estas habitaciones. ¡Ay! ¡Qué bien huele! ¿Qué es? Mira, es de cereza. ¿Quieres? ¡Ay, sí! ¿Os he contado alguna vez la historia de Raymond Walsh? Un chico por el que perdí la cabeza cuando tenía 13 años. Era un chico de aspecto muy rudo, con el pelo enmarañado y unos levis hechos polvo. Pero tenía unas botas de vaquero muy bonitas. Unas botas con la piel así marrón lustrosa. Estaba muy orgulloso de sus botas. Se le notaba mucho cuando andaba, se pavoneaba así, los brazos, los codos. Y yo me convencí de que si yo conseguía unas botas de vaquero como esas, pero de mujer, pues que iba a pedirme que saliera con él. Y las botas estaban en un escaparate de una tienda del centro. Le pedí a mi padre más de 100 veces que me comprara esas botas. Me imaginaba por las noches las conversaciones que tendríamos Raymond y yo con las botas. Un día mi madre me preguntó, oye, bye, ¿qué quieres para regalo de Navidad? Y le dije, mamá, daría cualquier cosa por conseguir esas botas. Mi madre empezó a largar indirectas. Compró una caja del tamaño de una caja de botas y la colocó debajo del árbol. La envuelta en un papel de regalo precioso. Y me decía, oye, no vayas a hacer trampa, ¿eh? No vayas a mirar los regalos antes de tiempo. El día de Navidad, recuerdo que me levanté como una exhalación. Bajé corriendo, rompí el papel de regalo, abrí la caja de botas y dentro había unas botas. Unas botas de obrero, llenas de agujeros, con los cordones rotos y llenas de barro seco y de mierda de perro. Mi madre se estuvo riendo una semana. ¡Qué gracia! Jesús. Mamá, no me digas que se acaba así la historia. Así se acaba. ¿Y nunca conseguiste las botas? No. Jesús, al lado de esto, la historia de los martillazos parece un cuento de hadas. Mi madre era una mujer desagradable y mala. Creo que yo a veces lo he heredado de ella. Mamá, tú no eres ni desagradable ni mala. Eres nuestra madre y te queremos. Gracias, cariño. Chicas, ¿puedo hablar con mamá un momento a solas, por favor? Sí, claro. Ah, sí. ¿Te sigue doliendo la cabeza? No. Ya no. A ver, mamá. Quería decirte que antes he perdido los estribos y me he pasado. No, y lo siento. Ya está, cariño, no pasa nada. ¿Eh? No, de verdad. Lo he pasado y lo siento. Estaba buscando pelea y la encontré, Bárbara. Ha sido un día muy duro. El entierro, las pastillas. Estaba muy mal, lo siento. ¿Entonces hacemos las paces? Hacemos las paces. Mamá, ¿qué has pensado? ¿De qué?
Pues que, ¿qué has pensado? ¿Que si vas a llamar a un centro de desintoxicación, si quieres que llame yo? No. ¿Cómo? No. Vamos a ver, Bárbara. ¿Entonces qué? No. Yo voy a salir sola de esto, ya te lo he dicho. ¿Sola? Sí. Si no tengo pastillas, saldré en unos días. ¿Me habéis quitado todas las pastillas, no? Sí, todas las que hemos encontrado, sí. Ah, todas las que habéis encontrado. No tengo tantos escondites. Venga, mamá. Mira, Bárbara, ¿quieres registrarme? ¿Eh? Venga, regístrame. No, no. ¡Regístrame! Que no quiero registrarte. Si no tengo pastillas, me curaré en unos días. Ya sé cómo va esto. Mamá, solamente quiero que sepas que sé lo importante que son para ti las pastillas y lo que acaba de pasar y que quiero ayudar y que estoy aquí, que dime qué puedo hacer para ayudar. No necesito ayuda. No necesito ayuda. ¿Eh? Ya sé cómo va todo esto. ¿Eh? Muchas palabras bonitas, ¿eh? Pero luego cada uno va a coger la puerta y va a seguir con su rutina de siempre. Así que no necesito ayuda. Mamá. Ya me apaño yo sola. No seas cabezón. Déjame. ¿Hay moros en la costa? Ninguno. ¿Qué estás viendo? La tele. ¿Puedo verla contigo? Claro, no seas tonta. Casi lo he hecho a perder, ¿verdad? Me llevé un buen susto. ¿Estás enfadada conmigo? No. Quería ser valiente. Lo sé. Quería demostrarles que por fin tengo lo que siempre había soñado. Y eso significa que no soy un perdedor. Vamos, vamos, vamos. Mi héroe. Acompáñame. Esta la he compuesto para ti. Hombre, mira quién está aquí, nuestro gran músico. Prepárate que nos vamos. Ya sabéis que podéis quedaros en mi casa, ¿no? Os vais a quedar en mi casa. Vale, sí. ¡No! Tenemos que volver a ocuparnos de los dichosos perros. Pero bueno, que os podéis quedar, que sabéis. Ay, que... Os mira, cariño, nuestro picho ha puesto la televisión. Gracias, Ivy. No, yo solamente estaba esperando... Está quedando la cabeza hueca de eso tanto no... ver la televisión. No, eso no es verdad. ¿Qué programa te pillé viendo el otro día, eh? Matifei. No me acuerdo. No se acuerda. Un programa estúpido donde el hombre intercambian a su esposa. Matifei. No me acuerdo. No se acuerda. Pobrecito. No encuentra un trabajo por el que le paguen por ver la televisión. Ha sido un día muy largo, Matifei. Y si lo encontrara, seguro que dejaría de mirar la tele para no trabajar. ¿Te ha contado por qué lo despidieron de una zapatería? ¡Matifei! Nos vamos a montar ahora mismo en el coche. Y nos vamos a ir a casa. Y si se te ocurre decirle alguna impertinencia más al chico, te juro que te doy una patada en ese enorme culo que tienes y te dejo tirada en la carretera. ¿Está claro? Pero, ¿qué dice? ¿Qué diablo está diciendo? Por favor, salí fuera. Sí. No entiendo tu mala leche. No entiendo la forma que tenéis tu hermana y tú de tratar a la gente. No puedo comprender por qué no sois capaces de respetar a las personas. Esto no creo que tenga justificación, no. No la tiene. En mi familia nunca nos hemos tratado de ese modo. Quizás sea porque en tu familia... Será mejor que no te metas con mi familia. Lo digo en serio. Acabamos de enterrar a un hombre al que quería mucho, con todos sus defectos, pero era una persona buena, honrada y cariñosa. No estoy dispuesto a permitir que martirices más a tu hijo. Estás manchando
la memoria de Bernie. Mira, Matifei. Llevamos 38 años casados. Y no me arrepiento de nada. No los cambiaría por nada en el mundo. Pero si tú no eres capaz de encontrar en tu corazón una pizca de compasión para tu propio hijo, no llegaremos a los 39. Lo siento, no pretendía espiar, es que me he quedado helada. No te preocupes. ¿Tienes un cigarro? No, lo dejé hace años. Sí, yo también. Pero creo que necesito volver a fumar. Bárbara. En la cena me pareció que... ¿Qué? ¿Qué? Me pareció que puede haber algo entre Ivy y Pichu. ¿Tú lo sabes? Ah, yo eso, pues no lo sé. La verdad es que si quieres saber algo le preguntas Bárbara, a ella. Bárbara, tú solo dime si es verdad. Sí, es verdad. Pues no puede ser. Sí, ya lo sé, pues va a ser difícil convencerlo. Ya conoces a Ivy y Pichu, ellos siempre han ido a lo Bárbara, suyo. No. Sé que están aterrados por ti y por mamá, pero yo qué sé, Pero es que no. Si es que están muy enamorados, o al menos eso creen ellos, que para el caso es lo mismo. Y sé que cariño, va a ser muy duro, no... sobre todo para ti, yo qué sé, pero es que ya lo sé, que ya lo sé. Ya sé que no está bien que dos primos salgan no juntos, primos. Que puede haber complicaciones. Pero lo creas o no, hoy en día no es tan complicado que dos primos salgan Bárbara. Juntos. ¡Bárbara! ¿Qué? Escúchame. ¿Qué? Pichu no es vuestro primo. ¿Cómo dices? Pichu es vuestro hermano. Es hijo de vuestro padre. Lo que significa... que Ivy y Pichu son hermanos, ¿comprendes? Pero, eso sí... Sí, vamos ¡no, por aquí, ahora no! Que... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A la cocina! ¡Ahora! Pero ¡fuera! Solo... ¡Y que todo el mundo se quede en la cocina! ¡Fuera! No puede ser. ¿Estás segura? Completamente. ¿Quién lo sabe? Ahora lo sabes tú. Y el tío Charlie no sospecha nada. Nunca hemos hablado del tema. ¿Y papá? ¿Lo sabía papá? Sí. Como comprenderás, no estoy muy orgullosa de lo ocurrido y no he querido hablar nunca de esto con nadie. Yo es que alucino con vosotros. Es que flipo con vosotros, pero bueno. ¿Pero qué pasó? ¿Estabais borrachos? ¿Fue una noche de locura? ¿Qué? No, no estábamos borrachos. Quizá te cueste creerlo, para ti no soy nada más que la vieja tía Matifé, pero soy muchas más cosas. Cariño, hay muchas cosas que no sabes de mí. Cometí un error, es verdad, hace mucho tiempo. De acuerdo, ya lo he pagado. Pero ahora el error termina aquí. ¿Le vais a romper el corazón a Ivy cuando se entere? Puedes estar segura de que no pienso contárselo. Tienes que encontrar la manera de poner fin a esta historia. ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque tú dijiste que te ibas a ocupar de todo. Pensaba que no estábamos haciendo nada malo. No estamos haciendo nada malo. Pero a más de un cárcano le haría mucha gracia saber que
Estoy fumando marihuana con una chica que nació durante el mandato de Clinton, ¿vale? El primer Bush. Shh, fantástico, vale. Pero deja de estar hablando sobre si hacemos algo malo o no, ¿vale? ¿Conseguirás que me ponga nervioso? Está enfermo. No podré controlarme. Tenía razón, esta mierda es muy fuerte. Marihuana de Florida, pequeña, la mejor del mundo. ¿Te apetece una iguana? ¿Cómo? ¿No sabes lo que es una iguana? Claro que sé lo que es una iguana. No, no me refiero al bicho. Mira, pon tus labios junto a los míos, ¿vale? E inhala cuando yo exhale. Aguanta, aguanta, no lo eches, aguanta. ¿Qué colocó? Es una pasada, ¿eh? Vaya mierda. Eso es una iguana. ¡Ey! Tranquilo, no te vayas a desmayar ahora. No, no. ¿Estás bien? Sí, sí, lo puedo sentir en el pecho. ¿Ah, sí? A ver. Era un viejo verde. Venga. Esa delantera sí que es un buen colocón. ¿Cuántos años tienes? ¿17? 15, pervertido. Enséñamelas. No, qué pervertido. Venga, enséñala. Yo no miro. Si no va a mirar, ¿para qué quieres que te la enseñe? Bueno, está bien. Sí, miraré, si eso es lo que quieres. Olvídate. Mira. Tú me enseñas las tuyas y yo te enseño lo mío. No quiero ver el tuyo. ¿Lo has visto alguna vez? Sí, sabes, no soy virgen. ¿Ah, no? No. ¿Prefieres la versión oficial? No, no. Te creo. ¿Qué estás haciendo? Nada. Va a conseguir que nos metamos en un lío. Mira, tengo más de 30 años y soy blanco. Es imposible que me metan líos, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Nada! ¡Para! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Tranquila, ¿vale? ¡Ey, ey! ¡Tú no sabes lo que está! ¡Ey, ey, ey! ¡Estate quieta! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Dios! ¡Joder, basta ya! ¡Tú! ¿Qué ha pasado? ¿Steve? ¡Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Steve? Se estaba propasando con Jim. ¿Cómo? ¿Steve? Dime, ¿qué ha pasado? Jim, ¿qué haces levantada? ¿Qué pasa? Estábamos, no lo sé. Estábamos, ¿quién es? Explícate, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué le ha pasado a Steve? No lo sé. Jonah, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Estaba propasando con Jim. Y le di con la sartén. ¿Propasándose? ¿Qué quiere decir propasándose? ¿Qué quieres decir? Estaba besando. Y toqueteando. ¡Tú eres un puta! ¡No, yo no he hecho nada! ¡Pero bueno! ¡Yo no he hecho nada! ¡Pero sabes cuántos años tiene! ¡Diles que yo no he hecho nada! ¡Pero basta ya! ¡Cálmate! ¡Tiene 14 años! ¡Me dijo que tenía 15! ¡Pero a ti se te ha ido la cabeza! ¡Por favor! ¡Te voy a matar! ¡No puedo creerme que te creas al gilipollas ese de mierda! Yo no me creo nada, vamos a calmarlo. ¡Que me calme! ¡El muy hijo de puta es un psicópata! ¿Qué cojones ha pasado? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Se puede saber qué os pasa? A nosotros. ¿Podéis dejar de flipar? Cuéntalo todo, desde el principio. ¿Por qué no estabas en la cama? Necesitamos saber lo que ha pasado aquí, cariño. A ver, que no podía dormir. Bajé a la cocina a beber agua, él entró y fin de la historia. Ese no es el fin de la historia. Ese no es el final de la historia. Fumamos marihuana, ¿vale? Fumamos un poco de marihuana y de repente todo se descontroló. Te dije que no fumaras esa mierda. Te lo dije. Y Jonah decidió atacar sin más con la sartén, no me lo creo. Estáis haciendo el ridículo, sois patético. Nos preocupamos por ti. Lo único que queréis saber es quién hay que castigar. ¡Encima! ¿No sabéis distinguir al bueno del malo y queréis que yo lo haga? Mira, ahórrate el sermón y dime de una vez lo que te ha hecho. Que no me ha hecho nada y si me hubiera hecho algo, ¿qué? ¿Qué problema hay? El problema está allí en que tienes 14 años. Sí, un poco más joven de la que te gustan a ti, ¿no? ¡Te odio! ¡Yo también te odio! ¡Jim! ¡Corre! ¿Se puede saber qué te pasa? Con permiso. Karen. No necesito Karen, que me des un sermón. ¿Perdona? Me marcho. Nos marchamos los dos, juntos, a Florida. De eso nada, te espero hasta que hablemos. Mira, antes de acusar a los demás, deberías preguntarle a Jim qué ha pasado exactamente, porque no me creo que sea completamente inocente. Pero, mira, que diga que no es inocente no significa que la esté acusando de nada. Solamente digo que igual tiene algo de responsabilidad en todo este asunto. Mira, yo sé que Steve debería tener más juicio y que Jim tiene 14 años. Pero las cosas no son tan fáciles, ¿sabes? No todo es blanco, negro, bueno o malo. La vida es complicada. Bárbara, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo menos tú. Mira, no lo estoy defendiendo. Ya sé que no es perfecto. Ninguno de nosotros lo somos. Aquí, en el estiércol. Yo tampoco soy un angelito, ¿sabes? He hecho cosas de lo... Es que no me siento nada orgullosa. No puedes ni imaginártelas si te las contara. Pero tal vez tenga que volver a hacerlas porque la vida te pone entre la espada y la pared. Mira, yo solo digo que te preocupes de tus asuntos y
y dejes de leernos la cartilla a los demás. Muy bien. Me marcho, sí. Nos vemos en enero. Estaré en Belice. ¿A qué suena bien? Me llevo allí, nos vamos a casa. Perfecto. Ahora mismo es una carga demasiado pesada para ti. Está bien. Seguro que piensas que soy el culpable de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, he fracasado como madre. He fracasado como esposa. He fracasado como hija. Eso es lo que soy, una fracasada. Eso no es verdad. Bill, no vas a volver nunca conmigo, ¿verdad que no? No digas nunca jamás, pero... Pero no. Pero no. Aunque las cosas no vayan bien entre tú y Marta. Cindy. Cindy. Aunque las cosas no vayan bien. Y nunca voy a saber realmente por qué, ¿verdad que no? Probablemente no. Jim, venga. Te quiero. Te quiero. ¿Está limpia? Más o menos. O sea que todavía sigue. Oh, mira, tiene daños neuronales, no sé si te acuerdas. No voy a registrarla de arriba abajo cada vez que pronuncie mal una palabra. Pero es que se nota, cuando es por una cosa es por la otra. Está moderadamente bien. ¿Moderadamente? ¿No te gusta la palabra? Pues tolerablemente. ¿Está limpia o no? Mira, déjame en paz. Nos estamos apañando como podemos, ¿vale? Bueno, vale, lo siento, perdona. Perdona, es que, estoy nerviosa. ¿Por qué? Oh, no, Ivy, por favor, no, te lo ruego, esta noche no, no se lo digas hoy. ¿Y por qué no? Pues porque no, porque estamos empezando a adaptarnos a algo parecido a una rutina, no vengas tú a estropear las cosas. Pero es que tendré que decírselo, ¿no? ¿No te parece? Nos vamos mañana a Nueva York. No me parece buena idea que Pichu y tú sigáis adelante con lo vuestro. ¿Qué? ¿Se puede saber a qué vienes ahora? Pues que lo he estado pensando y me parece un poco raro, ya está. Ah, bueno, no es asunto tuyo. Mira, Ivy, hay muchísimos peces en el mar. Estoy segura de que podrás encontrar a un hombre con el que no estés emparentada. Pero es que resulta que amo a ese hombre con el que estoy emparentada. El amor es una gilipollez. Es un autoengaño. Las personas pueden autoconvencerse de que están enamoradas de una piedra pintada de azul. Oh, qué buena pinta que es. Dorada. Mi plato favorito. Gracias. A ver, entonces... ¿Crees que no debería decírselo? Mira, creo que la idea de Nueva York es ridícula y que deberías de replantearte toda la historia, eso es todo. Come un poco de pescado, anda. Eres inaguantable. No soy yo la que se está follando a su primo. Mira, me he pasado toda la vida en este pueblo esperando a que alguien se fijara en mí. No me vengas con ese rollo de novela sentimental. Y borra esa mirada trágica de la cara. Cómete un poco de dorada. ¿Pero quién te crees que eres para tratarme así? Buenas, mamá. No sé qué hay de bueno aquí. Mira, Dorada, ¿tienes hambre? Dorada. ¡Jonah! ¡Jonah! Dime. Trae la comida de mamá, por favor. Sonríe un poco, Ivy. Haz como yo. No tengo hambre. Ayer no comiste nada y hoy tampoco has comido. No tengo hambre. Bueno, pues vas a comer. Harás lo que yo diga. Todos vais a hacer lo que yo diga. ¿Puedo preguntar por qué no os habéis vestido ninguna de las dos? ¿A ti qué más te da? Eso. Además, estamos vestidas los que estamos desnudas. No creo que tengamos que vestirnos de etiqueta para sentarnos aquí.
Tú has venido aquí a comer pescado, ¿no? Exacto, has venido aquí para comer pescado. Yo comeré en mi habitación. Está bien, gracias. Come. No tengo hambre. Cómetelo, mamá, cómetelo. No tengo hambre. Cómetelo, hija de puta, cómetela dorada. Vete a la mierda. No me asustas, te enteras, así que déjate de rollos y cómete el pescado de una puñetera vez. Mamá, mamá, mira, tengo algo que decirle. No, mamá. No tienes nada que decirle. Bárbara, por favor. No tienes nada que contarle, cierra el pico y cómete el pescado. Por favor. ¿Qué tienes que contarme? Olvídalo, mamá. Olvídalo, mamá, cómete el pescado. Que no tengo hambre. Que te lo comas, coño. Que no. Mamá, tengo que... Mamá... Que no tengo hambre. Cómetelo, que no por favor. Ay, ya está bien. Haced lo que os dé la gana, no tenéis arreglo ninguna de las dos. Mamá, mira, tengo que contarte algo. Yo Ivy es lesbiana. ¿Cómo? ¿Bárbara? No lo es. No lo soy. Sí, sí lo eres, Ivy, no pasa nada. Eres lesbiana, lo reconoces. Reconócelo y comete el pescado. Mira, Bárbara, me tienes hasta las narices. Comete el pescado. Bárbara. Te conviene comerte el pescado. Ay, vamos a ver. ¿Quieres hacer el favor de callarte? Cómete el mamá, pescado. Mamá, por favor, es importante. Cómete el pescado, cómete mamá, el pescado, favor, cómete, el pescado cómete el pescado, cómete el pescado, cómete el pescado. ¿Pero qué coño haces? ¡Que tengo algo importante que decir! ¿Vamos a tirar cosas? ¿Ves? Todos sabemos tirar cosas. Mira. ¿No quieres romper cosas conmigo, hija de puta? Mamá. ¿No quieres romper cosas mamá. Conmigo, hija de puta? Charles, ¿eh? Y yo... ¡Jonah! Ven, que se nos han caído unas cosillas por aquí. ¡Bárbara, por favor! Charles y yo... Pichu. Charles y yo... Pichu. Charles y yo... Pichu. Charles y yo... Pichu. ¡Bárbara, por favor! Tienes que decir Pichu, de lo contrario no vas a ver de quién hablas. ¡Pichu, yo no! Mamá, Pichu y yo... Pichu y tú sois hermanos, ya lo sé. Siempre lo he sabido. Pero mamá... No, pero ¿qué dices? No, mira... Mira, mamá. Siempre sube que entre Metife y Y Bernie había un lío. Y Charlie también se hubiera dado cuenta si no fumara tanta hierba. Mamá, mamá, si cállate, cállate, no eres tú quien habla, son las pastillas. Las pastillas no pueden hablar. Vuestro padre se estuvo lamentando durante más de 40 años. Ivy, no le escuches. Pero Bernie no hubiera sido Bernie sin algo de lo que recriminarse. ¿Pero qué está...? Vamos a ver, ahora que sois mayores, es bueno que sepáis la verdad, ¿eh? Nunca se sabe cuándo se va a necesitar un trasplante de riñón. Es mejor que a Pichu no se le diga nada, ¿vale? Porque tiene el corazón muy débil y podría partírsele. Lo siento mucho, cariño. Ivy. Ivy. ¿Por qué me lo has contado? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué demonios has tenido que contármelo? ¿Pero de qué estás hablando? Sois unos monstruos. Bueno. Nos arrancamos. ¡Caes la piel a tiras! Mira, estás como una cabra. ¡Monstruos! Mira, vamos a ver, ¿por qué te pones así? A la que le pusieron los cuernos fue a mí. Ivy, para, por favor. Déjame, cariño. Escúchame. Escúchame. Mira, no voy a permitir que me hagáis esto. Cuando me lo contó mi tife no sabía qué hacer, ¿vale? Escúchame, solo he intentado protegerte. No voy a permitir que me arruinéis la vida. No. No, por favor, ¿quieres? ¿Quieres por favor? ¡Nos iremos! No. ¡Nos iremos de todas formas! No. ¡Y jamás volveréis a verme! ¡No, Ivy, no puedes dejarme aquí! ¡Jamás volverás a verme! ¡Ivy, no ha sido yo quien te lo ha contado! ¡Te lo ha contado ella! ¡Te lo ha contado mamá! ¡No ha sido yo! ¡Pero es que me da igual! ¡Me da igual! No. ¡Ivy! Sabes tan bien como yo que no podíamos permitir que Ivy se fugase con Pichu. El lugar de Ivy está aquí. Sí. Pues dice que piensa marcharse de... Ya verás cómo no se va. Ivy es una chica encantadora y yo la quiero mucho, pero no es una mujer fuerte. No es como tú o como yo. Así que has sabido lo de papá y lo de mi tife todo este tiempo. Sí. Pero no quise hablar del tema, aunque tu padre se daba cuenta. Sabía que yo lo sabía. Papá se daba cuenta. Nunca, nunca quise hablar del tema. Decidí quedar por encima. ¿Quedar por encima? Sí. Pero si hubiese tenido ocasión,
Ahora, al final, me hubiera gustado tranquilizarle. Le habría dicho, espero que todo esto no sea por Pichu. Porque tú sabes que yo lo sé. Yo lo sé todo sobre esto. Si lo hubiese encontrado en el motel, se lo habría dicho. Le habría dicho, deja ya de pensar en esa historia del pasado. Uno no puede quitarse de en medio. No puede ir a largarse solo porque esté deprimido. Si lo hubieras pillado en el motel. Llamé al motel Country Square. ¿Al motel Country Square? Sí. Ay, pero ya se había marchado. Era demasiado tarde. Le llamé el lunes por la mañana. Después de lo de la caja de seguridad. Ya te lo expliqué. Tuve que ir el lunes. Abrí la caja de seguridad. Quizá podría haber llamado antes. O haber llamado a la policía. O haber avisado a Ivy. Pero tienes que entenderlo, Bárbara. Para la gente como tu padre o como yo, que nunca tuvimos dinero en nuestra infancia, para nosotros, ese dinero era importante. Mamá, ¿cómo sabías dónde estaba papá? Porque dejó una nota que le podía llamar al motel. Al motel Country Square, y le llamé, joder. Después de abrir la caja de seguridad. Teníamos un acuerdo. Si hubieras evitado que se suicidara, no tendrías por qué haber abierto la caja de seguridad. Yo no sabía cómo iba a terminar todo, no lo sabía. Decía papá en la nota que pensaba suicidarse. ¿Te avisó? Dime, decía papá en la nota, mira, que pensaba suicidarse. Bárbara, cariño, yo... Si yo hubiera estado lúcida, sí. Pero, mira, papá y yo... Papá y yo estábamos, cariño. Estás muy jodida. Mira, vamos a ver. Mira, niña engreída, entérate de una cosa, ¿eh? Al menos hay una razón, una al menos por la que tu padre se suicidó. Y esa razón eres tú, ¿eh? ¿Te crees que habría hecho lo que hizo si tú hubieras estado aquí? ¿Eh? ¿Te crees? Pero no, estábamos aquí, él y yo, solos, abandonados, en la oscuridad, dejados de la mano de Dios. Toda una vida desperdiciada, toda una vida ocupada en cuidar de vosotras y en haceros las cosas más fáciles. Puedes hacerme a mí responsable, pero que sepas que tú, que tú tienes las manos tan manchadas de sangre como yo. Él lo hizo, fue él quien lo hizo, no nosotras. Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como él? ¿Vas a culparme a mí? ¿Para qué? ¿Para debilitarme? ¿Para poner a prueba mi carácter? ¿Para quedar por encima? Aguanté, sí. Esperé. Aguanté para abrir esa caja de seguridad. Pero habría aguantado de todas formas. Bernie. Quería saber quién era la más fuerte. Quería saber quién era la más fuerte. Nadie es más fuerte que yo. ¡Maldita sea! Cuando no quede nada, cuando todo esto se derrumbe y desaparezca, aquí estaré yo. ¿Quién es ahora el más fuerte? ¡Hijo de puta! Tienes razón, mamá. Tú eres la más fuerte. Bárbara. Bárbara, cariño. Bárbara, por favor. Bárbara. Ivy, por favor. Bárbara. Bernie. Ya no está.
Ya no hay nada. Compañía de Jaén, después de 17 años.